Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la quinta sesión del ciclo. Primero un aviso eh, de orden interno. ¿no? La intervención prevista para el día 8 de marzo de Blanca Lleó, por eh, motivos personales de Blanca, se tiene que trasladar al día 6 de marzo, o sea, al martes de esa misma semana a la misma hora. Es decir, que pasará del día 8 al día 6. Recordarlo, lo volvemos a recordar el próximo día, pero recordarlo para que no se produzcan equívocos. Bueno, el título de las intervenciones de esta tarde es Técnicas y Sistemas, como bien sabéis. Eh, las nuevas tecnologías y las normas aplicables a los edificios residenciales, la repercusión económica del tiempo de ejecución, lo que representa el tiempo de ejecución en el costo económico de las obras, las características de la mano de obra actual, la demanda de instalaciones. cada vez más sofisticadas, la necesidad de captar energía y de, de, adoptar medidas de eficiencia energética o el uso generalizado de la construcción en seco con materiales de origen industrial, sistemas de montajes por componentes o la industrialización de los sistemas de cerramiento. Todo ello, todo esto, entre otros factores, ha supuesto que la construcción y las instalaciones ocupen hoy en día un papel plenamente propositivo en cada una de las fases de proyecto y en muchos casos con una importancia tal Que los sistemas utilizados forman parte sustancial de la idea arquitectónica y llegan a convertirse en expresión misma de la arquitectura. En todo caso, eh, creo que el rigor de la buena construcción es una exigencia básica en la actividad del arquitecto, no solo por la responsabilidad directa que se deriva de sus actuaciones, sino porque construir bien, como veíamos el último día con Luis Nadal, también es materializar la intangible vocación de servicio que, que atribuimos a la arquitectura. ¿no? Para hablar del papel que la construcción y las instalaciones tienen o tendrán en el futuro en el mundo de la producción de viviendas, contamos hoy con los arquitectos César Martín y Rufino Hernández. César Martín, arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Navarra, es desde el año 2000 profesor asociado ahora en esta escuela en la asignatura de diseño de instalaciones e ingeniería ambiental. Eh, ha sido coordinador del servicio de publicaciones de la escuela. ...y de T6 ediciones. Entre los años 2000 y 2005 trabajó en la firma Navarra de Ingeniería... ...y Turral de Isagües, en la redacción de proyectos y dirección de obras de instalaciones en edificación. Es casi, diría yo, un rari, rara, rara avis ¿no? en el mundo de la arquitectura, eh, dedicado eh, con, con muchísima intensidad... ...al mundo de las instalaciones. ¿no? Entre el año 2005 y 2007 ha sido arquitecto... ...en el Departamento de Arquitectura del Centro Nacional de Energías Renovables... Como apunta César en un artículo que os hemos repartido en la, de la revista Tectónica, eh, con los desarrollos de la tecnología actual es previsible que en un futuro cercano las instalaciones se diseñen de un modo bien distinto y lo lógico es pensar que muchas de las soluciones actualmente en uso, en un futuro no muy lejano, quedarán completamente obsoletas. La tecnología posibilitará, incluso en el campo de la vivienda, eliminar instalaciones del espacio habitado, por lo que las viviendas podrán tener realmente una planta libre. Eso sí, será seguro utilizando sistemas complejos y fachadas muy sofisticadas que, tal vez, en unos pocos años puedan ser de uso asequible y generalizado. Rufino Hernández es doctor arquitecto por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, especialista en sistemas edificatorios, organización y tecnología desde obras. Fue investigador sobre nuevas técnicas en la construcción ligera en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Illinois. Ha sido. Profesor de construcción en la Escuela de Arquitectura de Navarra, es profesor titular de construcción en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del País Vasco, profesor de doctorado en ambas escuelas, director adjunto del Máster de Edificación, director del programa de posgrado y director de la revista de edificación RE de la Escuela de Arquitectura de Navarra. Y desde el año 87 mantiene abierto un estudio profesional bien conocido asociado con el arquitecto Miguel Ángel Alonso, Alonso y Hernández Asociados. Que ha realizado trabajos bastante relevantes y muy publicados, por ejemplo, pues el Centro de Educación Especial de Iturrama, el Museo Gustavo Maestu de Estella, la Casa de Cultura en Lecumberri, el edificio polideportivo de la Universidad de Navarra, la rehabilitación de la antigua biblioteca del Monasterio de Fitero, la biblioteca en el barrio de Mendillorri, el plan para el entorno de la estación de la AVE en Pamplona, la, sede, o la nueva sede de la empresa Ericsson en Derio, el Centro Cultural en Aranzazu, y además este equipo posee una larguísima experiencia en programas residenciales, en conjuntos de viviendas de protección oficial, ¿no? en diversos barrios de Pamplona, el Mitagaña, en la Rochapea, alguno de ellos, en concreto el de la Rochapea, forma parte de la exposición hábitat el presente que se está montando aquí afuera en el colegio, en el barrio del Sadar, en Sarriguera, etc. ¿no? Su trabajo, como decía, ha sido muy publicado y fue seleccionado en la cuarta muestra de arquitectos jóvenes de la Fundación Camuñas en diversas ediciones de los premios coop en los premios fad y en la segunda y tercera edición de la bienal de arquitectura española. recientemente con respecto al tema que nos ocupa de la vivienda han sido seleccionados en el, curso, en el concurso internacional hacemos ciudad convocado por el ministerio de la vivienda para construir viviendas de protección oficial cuidando especialmente pues, la calidad de las viviendas la innovación la flexibilidad de las propuestas y primando la aplicación de criterios de sostenibilidad en la construcción. Rufino ha sido investigador en proyectos financiados por el Gobierno de Navarra y el Gobierno Vasco, sobre todo en el campo de los cerramientos, cerramientos activos, ligeros y sensibles, construcción industrializada y comportamiento termoenergético de los mismos. ¿no? Es colaborador, y veníamos hablando precisamente de que está impartiendo clases de código técnico. Eh, ha sido colaborador en la elaboración del mismo propuesto por el Consejo Superior de Arquitectos de España. ¿no? Los dos ponentes nos mostrarán eh, cómo las exigencias medioambientales de seguridad, de salubridad, de eficiencia energética, de calidad constructiva, de proporcionalidad económica impuesta unas veces por las normas y otras por el propio mercado están provocando la lenta pero real y tangible transformación de las técnicas y sistemas habituales utilizados hasta ahora en la construcción de edificios residenciales de VPO. Para ello están César y Rufino que como es habitual van a disponer de un tiempo bastante flexible para sus presentaciones, tras los cuales, pues si hay si lugar, pues tendrá lugar una conversación, esperamos que dinámica y, y fluida entre ellos y podrán responder a algunas de las preguntas que les hagáis. Buenas tardes. Eh, siguiendo el tono eh, de las conferencias, tal y como nos lo habían planteado, eh, lo que he traído para esta sesión es eh, un despliegue de, de fotografías, de muy diferentes imágenes. Eh, en, en algunas apenas me, deten, me detendré eh, unos segundos, pero yo creo que es la idea, la, la, la idea de, de esta sesión, el poder, el poder tener eh, criterios, difer diferentes puntos de vista desde, que, desde los que poder atacar las instalaciones en las viviendas. Lo primero que eh, debo decir es de qué no vamos a hablar. No vamos a hablar del urbanismo, ni de las instalaciones, ni de, ni de la energía asociada a las ciudades. No vamos a hablar de todo el derecho energético que supondrían eh, actuaciones como esta, y sin embargo, pues hay, hay foros en los que se comenta que además de un código técnico de la edificación sería necesario un código técnico del urbanismo. Eh, se podría ahorrar muchísimo más implantando un sistema de district heating en una ciudad que peleándonos por saber si las calderas deben estar centralizadas o, individu o ser individuales en un edificio. No vamos a hablar tampoco de todo el tema de eh, ACV asociado a las instalaciones en los edificios el, el sello Cener eh, de calidad a la edificación planteaba entre sus requisitos eh, el análisis de ciclo de vida no solo de los materiales sino también de las instalaciones embebidas en los edificios que podían suponer un 20 o un 30 de las, eh, del gasto energético asociado a la vida eh, del edificio de todo esto es de lo que no voy a sacar ningún tipo de imagen y sin embargo todo esto pues daría de sí pues para hablar otra media hora no voy a intentar dadas las horas que son, pues en media hora hacer una, una síntesis de, de, toda, de todos estos puntos de vista. Lo primero que voy a comentar es cómo grandes figuras, eh, tradicionalmente entendidas como grandes figuras de la arquitectura, también en sus edificios han tenido en cuenta las instalaciones. ¿no? El primero mío es que en esta vivienda, justamente, aunque ten, podríamos hablar de los vidrios, eh, es aquí una vez más una no instalación. O sea, lo que pasa es que esta, eh, Mies, entre otras cosas, era un gran publicista y no permitía que muy, algunas imágenes se, saliesen adelante. Pero tenemos aquí los toldos. Había un problema. Yo tengo unos vidrios grandes, me entra el sol. Eh, la primera defensa, unos toldos. Esta, esta imagen apenas se publica ¿no? y podríamos hablar de la no instalación de, de este edificio. Este plano se ve muy mal. Eh, porque es muy difícil encontrar eh, de, la, de la casa Farnsworth de Mies cómo era la instalación. Entonces aparece reproducido unos planos que miden unos pocos centímetros, ¿no? pero se trataba de una instalación eh, de suelo radiante con unos detalles elaboradísimos que permitirían sin ningún, sin ningún problema reconstruir las instalaciones de este edificio porque estaba todo perfectamente, eh, perfectamente definido, desde la instalación de acondicionamiento, la electricidad... O cómo va el saneamiento, una solución que podríamos, se podría discutir sobre ella, el tema del saneamiento embebido en el, en el forjado. ¿no? Pero al final él lo que pretendía era una solución de, eh, de lo importante era la, era la losa y el resto eran los planos de trabajo y el resto estará embebido en, en esos planos. ¿no? Otto Wagner, desde el más sencillo diseño de, de, una, de una bañera, Le Corbusier. Eh, planta libre, la unité de Marsella, todo lo que queramos, pero también era el estudio riguroso con el que había hecho en, esos, en, en, en los planos que contienen las instalaciones de arriba abajo, que constituyen auténticas autopistas para llevar todos los servicios, fontanería, saneamiento, electricidad, eh, que, neces que necesitaba la vivienda. Libero el interior de los tabiques de la vivienda de otras servidumbres y lo llevo a los muros que también son portantes. La sección, la sección de, de la unité. Que viene a ser un estudio eh, elaboradísimo de todas las instalaciones que requiere un edificio, incluidas por supuesto la, la evacuación de las de, de basuras. Si observamos la, la unidad de Marsella, eh, en proceso de construcción, todos los espacios todos los espacios que, que se van viendo se van viendo son patinillos, vienen a ser, vienen a trabajar como enormes patinillos por el que llevar las instalaciones, las ventilaciones de Gaudí. Podemos ver aquí la, la iluminación, los, los radiadores, ¿no? Los radiadores pasan a convertirse en elementos de ornamento. Eh, pues también muy, o sea, la, los grandes maestros, se, estos elementos eran conscientes de que había que implantarlos en la vivienda. Vamos a integrarlos como, eh, como vaya de una manera más acorde con la arquitectura que estamos planteando. Sáenz de Oiza en, en algunos de sus poblados, de, de en algunos de sus nuevos poblados. Eh, Sainz de Iza, del que hablaré más adelante, eh, pues claro, vio muchísima arquitectura en Estados Unidos en su viaje. Vino eh, empapado de todo, de todo ese conocimiento, entonces una cosa lógica que él planteó al hacer estos poblados, pues hay cuatro viviendas, cuatro aseos, los junto en un único punto y esos cuatro aseos eh, pues bajo una única bajante. Pues esa es la teoría, puede estar bien, pero la realidad en España es que no había medios... No había piezas. Yo puedo tener una bajante a la que eh, a la que acometo con cuatro con cuatro derivaciones, pero no existían esas piezas en el mercado. Entonces, toda su organización en planta de intentar llevar los aseos para bajar por un único punto no lo pudo lo pudo llevar a cabo, pero al final tenía cuatro bajantes, porque la tecnología simplemente de una pieza de derivación no existía. Noitra eh, podríamos hablaré también algunas veces de lo que es interior de las instalaciones y muchas veces lo que se queda el arquitecto, que sería, sería lo, lo epitelial, lo, super, lo superficial de las instalaciones, como por ejemplo aquí decorando con el, con el, con el foco de un automóvil. O Noitra, que era un perfecto conocedor, si, si, si tienen ocasión de revisar sus planos de las viviendas, era un perfecto conocedor de las instalaciones que podía meter en sus viviendas, también cuando podía no las metía, porque lo... La, la instalación mejor es la que no es la que no existe entonces simplemente en, estas, en esta vivienda lo que planteaba era unos eh, unos elementos abatibles con los que producir corrientes eh, cruzadas y sin embargo en esta otra vivienda pues el, el techo tiene eh, este techo radiante para frío y para calor los, las noches las noches en el desierto son bastante frías daba calor y el, durante el día utilizaba toda esa superficie para refrigerar Incluso Noitra también aquí eh, utiliza algo tan simple como, como una antena de televisión como el ornamento. Podríamos tener una vivienda absolutamente normal, pero la antena de televisión se ha convertido en el ornamento de la vivienda, ¿no? Y otra cosa, la arquitectura, bio, la arquitectura mal llamada bioclimática, que bien podríamos llamarla la arquitectura del sentido común en lo que se refiere a energía, eh, energía y arquitectura, pues Frank rey da, da una lección en, en esta vivienda, ¿no? McMister Fuller, en, el que, en este caso, partiendo de, del núcleo estructural y de instalaciones, desarrolla esta vivienda. Corrales, en su vivienda de Madrid, una, una solución tan sencilla como tradicional, otra vez el toldo. Insisto, insisto en lo del toldo porque en España el, el, el problema macro, el problema no ya de las viviendas, sino del conjunto de viviendas, o sea, de las ciudades, viene a ser las puntas de consumo asociados a los aparatos de refrigeración en verano. Eh, si todas estas viviendas, miles de viviendas, no consumiesen eh, con, con bombas de calor, no se producirían esas caídas de red tan espectaculares, esas, esos centros de transformación eh, que no están bien dimensionados y que arden en verano. Y simplemente con estas medidas que son, son compatibles con, con el lenguaje moderno, con el lenguaje que se entiende por moderno, eh, se conseguirían importantes avances en términos energéticos aplicados a la vivienda. Otro lenguaje completamente distinto, eh, desde el minimalismo de Pauson, al final utiliza todas las instalaciones que requiere esta casa están en este mueble contenedor. ¿Por qué en otras viviendas no está también así? Eh, podrá ser este lenguaje, podrá ser otro, pero la realidad es que pueden estar ordenadas y en cada caso estar ordenadas de acuerdo con el lenguaje que quiere utilizar el arquitecto. Incluso en esta vivienda, pues, eh, vivienda tra tradicional de Pauson con la cubierta de dos aguas, pues no hay otro remedio que implantar los sistemas los sistemas de ventilación que aparecen por doquier. Hay varios aseos en, en esta vivienda, pero bien implantados no suponen ningún problema. O incluso en, en el proyecto de la Escuela de Arquitectura, eh, que muchos conocerán, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, la vivienda del conserje, hecha hace más de 30 años, pues tiene aire acondicionado. Entonces. Eh, Plantear que ahora una vivienda va a ser más moderna que otra por tener aire acondicionado no es de lo que tenemos que hablar. O sea, hay otras implicaciones de las instalaciones. No se trata de que la vivienda que ponga más instalaciones o ponga más aire acondicionado va a ser más moderna. El posible futuro, ¿qué cosas pueden pasar en el futuro? Pues son, son tantas que estas también las voy a pasar eh, rápidamente. Desde, la, eh, desde los sistemas de pila de hidrógeno aplicados a los edificios, aplicados, a, como en este caso, a nivel urbano. Están desarrollados. El tema de que se implanten o no es un tema de, es un tema de macroeconomía. Tiene, tiene que haber unos intereses, se está creando la infraestructura, por ejemplo, la de los molinos, que teóricamente debe ser la que proporciona el hidrógeno en los ciclos en los que no se, demandan otros, eh, no se demanda electricidad. La tecnología está, pero no se llega a implantar en, en las viviendas, ¿no? porque igual que están estas eh, pilas de hidrógeno para grandes potencias también las tendríamos, las podríamos aplicar para, para las viviendas. O al final entender la vivienda, eh, la vivienda, la casa Barcelona de Construmat, en hacer todo el desarrollo de la vivienda perfectible para poner la unidad exterior y cubrirla. ¿no? Viene a ser un, un cubre radiador eh, moderno. La realidad es que las viviendas no están. Las viviendas que se están construyendo hoy por hoy en España no están preparadas para el futuro, que no se sabe cuál es. Esto era una publicidad de un sistema de Windows hace dos años que parecía que iba a ser la panacea y de esto, pues se ha quedado prácticamente en nada. Entonces, por una parte, el arquitecto tiene que diseñar una vivienda que integre todos los posibles del futuro. Una vivienda, bueno, podemos estar hablando de 20, 30, 40 años de vida útil, sin saber cuáles van a ser esos elementos. Porque, por ejemplo, esta imagen tan interesante de un panel de control bajano Luxen desarrollado con ABB, precioso en la cocina, fantástico, pues esto no deja de ser una gran mentira. ¿no? Porque este es un elemento eh, que está completamente cableado y que para recibir señales de lo que ocurre en la vivienda y mandar acciones de lo que debe hacer, hace mucho sol una señal, manda otra señal, baja la persiana... Se trata de un elemento eh, eh, que está. esa pared está llena de, de cableado. ¿no? Entonces, o está prevista desde el inicio esta solución o realmente luego es muy difícil de implantar. Por no hablar por las, de las experiencias de, de las redes inalámbricas. Eh, todo todo esto eh, se corresponden con grafismos elaborados en el MIT, en, en, en la residencia de estudiantes. No es caso de vivienda, no es caso de vivienda, pero bueno, es la asociación de pequeños dormitorios. Y como al final la implantación de eh, las antenas de acceso a Internet gratuito, eh, se ha hecho el estudio cómo ha eh, cambiado los hábitos de habitar el campus en, en el caso del MID. ¿no? ¿Qué ocurriría si en, en todas las ciudades, pues, en, los, en los núcleos, eh, en las zonas más degradadas, tal vez los ayuntamientos se planteasen la solución de poner antenas de acceso inalámbrico gratuito a, a Internet. ¿no? La gente acudiría y, y se trata de una no instalación porque realmente la, la antena ocupa muy poco, que sin embargo está, tiene sus, sus implicaciones en la arquitectura y en el urbanismo. ¿no? La casa Construmat, hace dos años ya creo, pues bueno, sí que eh, en su interior, de, todos los, de todas las viviendas famosas de 30, de 30 metros cuadrados, pues esta fue la única en la que había un enchufe, un enchufe en toda la vivienda. Y bueno, por lo menos... Alguien había pensado en ello y existe la posibilidad de ser registrable. Si este enchufe no me interesa aquí, lo puedo llevar, lo puedo llevar a, a otro punto. ¿no? Todo esto es qué han hecho otros arquitectos, qué es lo que se puede hacer, pero la realidad hoy por hoy pues viene a ser cómo se, cómo se construyen las instalaciones. ¿no? Podríamos hablar, divagar mucho sobre el tema de las, de las instalaciones de protección contra incendios, ¿no? eh, pero lo que ocurre es que. Se sigue construyendo con soluciones que están son perfectamente conocidas, cómo se acomete, cómo se eh, el circuito de acometida de fontanería a unas viviendas. Son soluciones que se hacen, se conocen desde hace décadas y se siguen haciendo igual que hace décadas. Entonces, esta solución, la realidad es la misma, necesita un grifo en la cocina, pero no se puede estar construyendo a inicios del siglo XXI igual que se hacía en los años 30. El garaje, el garaje en, las, en los edificios de viviendas vendría a ser el, el espejo que de alguna manera muestra el orden de la parte superior. ¿no? Muchas veces los garajes... Eh, he traído unas cuantas fotos que a lo mejor no son eh, de gran calidad, pero es que son de obras. Son de obras, ¿no? son, son de obras la, la, y, y a lo mejor son imágenes, son imágenes feas, pero es que muchas veces lo que se está construyendo de instalaciones en España... En las viviendas, pues es feo. Y bueno, si además hay polvo, pues salen las imágenes así. Lo que decía, los garajes vienen a ser el espejo que nos dicen el orden con que se han diseñado las instalaciones en ese edificio. Entonces, claro, podemos pensar que hay cosas que es que no van a cambiar, como un simple inodoro. Pero es que en los inodoros, el, el apostar, por ejemplo, con el problema que hay del agua eh, por los inodoros semisecos, que se veía en la anterior imagen, que ya hay tecnologías desde desde el año 25, eh, pues supone unos ahorros bastante importantes de, de agua en, en el propio uso del, del inodoro y luego del todo el compost generado que se puede utilizar para, para la agricultura. Pueden, pueden parecer eh, medidas un poco eh, extrañas, pero ahora desde la escuela se ha planteado esta solución en, en, en una ciudad de, de Túnez, donde tienen a, a escasos kilómetros del Sáhara, y realmente pues el gobierno lo ha cogido y era simplemente una cuestión de, de, de desconocimiento entonces estamos hablando de que puede haber muchos cambios partiendo de cosas tan básicas como que parece que no podemos cambiar el saneamiento el saneamiento de una vivienda Se, son posibles los cambios porque claro la tecnología está esto, esto es un fregadero eh, eléctrico del año del año 39 se, se, luego se ha abandonado, pero eh, la industria, si a la industria se le pide un gadget, un nuevo elemento, un nuevo aparato, un nuevo mecanismo para utilizarlo en la, en la vivienda, lo va a crear. Eh, un cuadro eléctrico en, en, en un edificio de viviendas. Es tan poco habitual, no siempre se consigue. Las instalaciones son muy sencillas de, de, de diseñar, sobre todo si se tienen en cuenta el mantenimiento. Si se tiene en cuenta el mantenimiento de las instalaciones, porque ahora hay estos consumos eléctricos, dentro de cinco años, dentro de 10 puede haber otros. Entonces, tengo que ser capaz de cambiar eh, las instalaciones. Para poder cambiarlas, tengo que poder acceder. Y además de poder acceder, debo poder cambiar el, el cableado eh, con facilidad. Entonces, a lo mejor el arquitecto no se trata que domine cada uno, cada una de las parcelas que, que, que constituyen las instalaciones de un edificio de viviendas pero sí, en su, en su conocimiento de la totalidad del conjunto del edificio, debería pensar en el mantenimiento de las, de las instalaciones. Insisto en que podría haber muchísimos elementos de, de acabados, de, de, de lo superficial, que suponen además para el arquitecto un, un campo para el diseño fantástico. Pero al final las cajas de registro, esta imagen, las cajas de registro eléctricas, vienen a ser... El, el testigo que nos dicen que hay algo que no está siendo ordenado. En las viviendas que hemos visto anteriormente, eh, de Mies, de Alto también tiene unos. unos eh, en la residencia de estudiantes también tiene unos casos bastante interesantes, de Corbusier, no aparecen estos elementos. Pero sin embargo, esto es el síntoma que nos dice que algo de las instalaciones se está haciendo pues bueno por donde buenamente se pueda. ¿no? Al final. Eh, Cuántas personas no habrán sufrido eh, en sus carnes el problema de la vivienda o de un conocido en el que quiere amueblarlo de tal manera y las, insta las instalaciones, la electricidad, voz y datos, eh, el acceso al ordenador, el teléfono están detrás, o sea, no están, perdón, no están donde él quiere. Y no solo no están donde él quiere, sino que la posibilidad, las posibilidades de cambio, porque si yo quiero cambiar estos enchufes de sitio, pues es hacer roza, llamar al electricista. Cambiar las rozas, volver a, a, acabar, a acabar la pared, eh, volver a pintar, no resultan fáciles. Entonces, eh, los arquitectos no pueden engañarse. Estos son los problemas que tienen los ciudadanos hoy en día. Se da por supuesto, se da por supuesto que la distribución va a ser buena, que voy a tener agua en el grifo, se dan, se da por supuesto muchos servicios. Ahora lo que yo quiero es que, como usuario de mi vivienda, si quiero cambiar sea sencillo. Y eso hoy por hoy, pues no es así al final hay que llegar a, a casi casi a esto, a estas situaciones de chiste. no o sea salve usted como pueda y, y, y lleve el cableado por donde pueda que y así podrá mueblar la, la vivienda no porque la realidad es que claro esto es un esquema de bueno de, de baja no Luxen de una empresa que tiene los mejores algunos de los mejores aparatos eh, para reproducir música y televisión pero es que t para llevar esa calidad de imagen y de sonido a sus aparatos necesita un cable coaxial bastante gordo y además necesita cable. Eh, o sea, Podríamos estar hablando de sistemas inalámbricos. No, necesita cable, necesita cajas de derivación y todo eso ocupa mucho. ¿no? Entonces, ten, eh, en tu casa, o lo has previsto desde el principio que quieres este sistema o similar, o te supone el gasto de los aparatos más el, el, el llevar el cableado y las cajas de registro para cada uno de estos aparatos. ¿no? Las telecomunicaciones. Y tal vez lo que preocupa eh, más en muchos casos. Bueno, o los arquitectos parece que con todo el tema del código técnico y demás se están acercando más a, a la vertiente energética de las, de las instalaciones, ¿no? cuando también las otras constituyen, constituyen un problema. Las instalaciones antiguas, en muchos casos los, los problemas asociados que hay a la, a la rehabilitación de las instalaciones de, de acondicionamiento. El, bueno, eh, era curiosa, este es un edificio de viviendas en, en Pamplona, era curiosa esta fachada porque hacía... En otro, en otro punto de este edificio se podía ver la cantidad de bombas de calor de unidades exteriores que había y simplemente hay dos personas que han puesto un toldo ¿no? entonces eh, yo me encantan las instalaciones pero no por ello voy a abogar siempre por ponerla la primera medida sería esta pues mira, de todos estos vecinos solamente dos cuando hay soluciones tan sencillas como no poner un fan coil eh, como poner ventiladores 32 grados en el exterior y yo quiero 24 en el interior entonces pongo una bomba de calor. Si se pone algo tan sencillo como un ventilador de techo, el ventilador de techo mueve el aire, arrastra mi sudor, el cuerpo puede refrigerar y en lugar de estar a gusto a 24 grados, 25, puedo estar a gusto hasta 29, 30 grados. Entonces el gasto energético también en ese sentido eh, bajaría eh, considerablemente y estamos hablando de una instalación muy sencilla. ¿Qué ocurre? Que el arquitecto de alguna manera debe prever la posibilidad de que además de los puntos de iluminación en el techo se pueda poner este elemento, la posibilidad, o sea, tampoco se trata de implantarlo directamente. Eh, el, IDAE, el IDAE, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía del Ministerio, tiene una página, se trata de un organismo que debe publicitar todas las cosas asociadas a la energía en la, en la edificación. Entonces, pueden encontrar muchísimos datos, ¿no? Eh, como, entonces, podemos ver cómo... Esta estadística sí que es cierto que es de hace tres años. El aire acondicionado solamente supone el 1%. Estamos tan preocupados por esto, pues sería solamente el 1% cuando a lo mejor hay que insistir en el frigorífico que supone el 18% y ¿por qué no en algún momento una normativa o el arquitecto que se que dialogue con el promotor que diga a él que los frigoríficos tienen que ser clase A. Es que nadie lo dice. O sea, no, en ningún sitio está eh, está legislado nadie debe decir cuál debe ser la categoría la, la eficiencia energética del aparato que más consume en una vivienda ¿no? los puntos de consigna los puntos de consigna los termostatos pues el regular el poder regular la, la vivienda pues también supone un, un avance eh, para, para bajar los consumos energéticos de la vivienda eh, en calefacción, el calefacción, en casos de, de calefacción central, como nos podemos se pueden disparar a más del 60%, ¿no? porque también hay que sumar el, de, el del agua caliente. E insisto en que todas estas tecnologías no tienen que sonar a nuevas. Existen tecno estas tecnologías, el tema de los captadores solares. Esto estamos hablando de los años 30. Estamos hablando de los años 30. En Estados Unidos son tecnologías que se han, eh, se han desarrollado y muchísimo. Y en Estados Unidos, realmente, el, todo el tema de los captadores solares. Está muy desarrollado. Y hubo un momento en el que hubo. Eh, se, se dejó el desarrollo porque la energía del petróleo era mucho más barata. ¿no? Todas las experiencias de chimeneas solares que se están empezando a implantar en, en, en España, estas son las chimeneas solares de un edificio de viviendas en, en Madrid. Pero claro, las chimeneas solares mmm, tienen la necesidad de mecanismos manuales, manuales de, de activación por parte del usuario. Y la realidad es que todo lo que se mueve. Todo lo que se mueve, o sea, todo lo que se mueve en un edificio, todo se termina rompiendo. Entonces, es muy importante que el arquitecto no confíe estos sistemas pasivos, a elementos que se mueven, porque se van a terminar rompiendo y el usuario va a terminar haciendo lo que él cree, lo que le parece, lo va a terminar cerrando. entonces, todos estos sistemas, muy bien, pero siempre según y como. El, el, el empezar a, en este caso se trata de unas viviendas que tienen captadores solares también en, en la fachada no cómo podemos llegar a nuevas tecnologías no tenemos por qué siempre ponerlos en la, en la cubierta los diferentes captadores y cómo tampoco hay que liarse excesivamente porque hoy por hoy las herramientas informáticas de cálculo de todos estos elementos sin que aunque luego se confíe la verificación a un estudio de ingeniería realmente el arquitecto dispone de, de marcas de, de de sistemas informáticos muy sencillos para saber eh, dimensionar estos elementos en 5 o 10 minutos, que es lo que necesita a lo mejor el arquitecto, ubicar estos elementos en su edificio y luego después le dice al ingeniero, oye, tengo estos elementos, sé que más o menos los voy a poder ubicar aquí y ahora tú dime si son 10 eh, metros cuadrados o 11 y medio. Además de los captadores, por supuesto, los paneles fotovoltaicos, otra posibilidad, o el tema de, la, de las calderas de biomasa. ¿no? Las, las calderas de biomasa que están... La realidad de la biomasa es que no hay biomasa para todos. Si todos los edificios hoy por hoy se sustituyera las calderas por calderas de biomasa, pues no habría biomasa para, para todos. Pero ahora mismo sobra. Entonces, en los edificios se pueden implantar sin ningún problema estos sistemas, con las servidumbres asociadas que tienen, por supuesto, de, de los volúmenes de ocupación. Estamos hablando de volúmenes de ocupación bastante más importantes. energías renovables. Eh, eh, las energías o sea, hemos visto algunas, también la energía renovable de, de los captadores enterrados en el, en el terreno, ¿no? Y todo esto se puede hacer con un lenguaje como el de Vauslage a Neverle en estas viviendas sociales en, en Austria pues un lenguaje, a mi modo de entender, eh, válido y que hago uso de todas estas instalaciones, además con eh, acumulación interestacional, aporte aporte de aire limpio los, en los locales, recuperación recuperación de calor en, en, en ventilación. Sin embargo, la carcasa exterior, lo que a lo mejor le puede preocupar más al arquitecto, puede ser el lenguaje en el que el arquitecto se sienta más cómodo y sin embargo los sistemas de, de instalaciones pueden ser pueden ser otros, radicalmente eh, distintos de los que habitualmente utilizamos eh, en España. ¿no? Se puede llegar, evidentemente, al chiste, ¿no? que podría ser eh, beced. Beced, Pues bueno, es una solución, digamos, mucho más eh, popera, pero a lo mejor tiene sus, sus fallos por, porque todos los que empiezan, todos los que marcan un nuevo, eh, un nuevo camino... En este caso, una urbanización que pretendía eh, generar toda la, la, toda la electricidad que, que consumía, pues bueno, ha inventado un nuevo lenguaje, pero la realidad es que se han, se han colocado todos estos sistemas: las cubiertas fotovoltaicas y los sistemas de recuperación de calor en la ventilación. No he estado eh, en BCED, en Londres. Pero toda la bibliografía que hay asociada a este proyecto habla de que el 50-60% de, del tiempo se puede trabajar sin, eh, sin calefacción añadida, porque lo estamos haciendo todo a través de la recuperación de calor en los sistemas de extracción. ¿no? Estos, estos sistemas, los sistemas de, de, de recuperación de calor en, en, en la ventilación de los aseos. Que cuando estamos moviendo aire con aire, pues tienen la pega de que son. son voluminosos y si los llevásemos a viviendas, pues ocupan espacio. Pero no tienen ningún. No, no tienen otro funcionamiento. Tenemos un elemento que se mueve con el, con el viento, no hay que pensar. Unos recuperadores de placas y una cosa bastante eh, sencilla. Por supuesto, eh, abogar e insistir en la calidad de los elementos que nos permitan eh, contabilizar el consumo energético de cada usuario. y en los termostatos. Los termostatos. Son partidas que el arquitecto, eh, las partidas de instalaciones, el arquitecto a lo mejor no le interesan tanto. Me interesa mucho más eh, el ladrillo cara a vista o el pavimento en el portal. Y sin embargo, un termostato con un coste eh, mayor de 20 euros por vivienda puede tener unas posibilidades de programación y de ahorro para el usuario eh, enormes. Yo creo 10 minutos y vamos diez, diez minutillos y llegaremos. Esta es una vivienda, esta es una foto que a mí me gusta mucho, a pesar de que es una foto fea, eh, que la pongo más veces en la, eh, en, la, en la escuela de arquitectura. Es que esta es una vivienda de, de hace dos años, en el siglo XXI, en España, de cómo se hacen las instalaciones en una cocina. La cocina es el elemento tecnológico más importante de una vivienda. Y sin embargo, tal y como se hace, ahora pues tenemos todas las soluciones, tenemos todos los elementos, vamos a llegar, lo vamos a empotrar. Y el usuario ya no puede hacer ningún cambio, o si lo hace, va a ser a costa de un desembolso económico importante, por no hablar de otros elementos, como aquí estas son las embocaduras para las calderas de gas que suponen un riesgo, que hay que controlar, hay que controlar de cerca. Claro, esta vivienda ya parece muy claro cómo se va a amueblar. O sea, no hay muchas más posibilidades. Y sin embargo, existen no me atrevo a decir decenas, pero sí unos cuantos fabricantes de cocinas. Casi todos, bueno, todos los que conozco yo, alemanes, que crean sistemas de cámaras. Estamos perdiendo 5, 6, 7 centímetros, cámaras para el tendido del cableado y de las tuberías, tanto de fontanería como de saneamiento. Y Le dan libertad al usuario para poder cambiar eh, los aparatos. ¿no? Unas ha saltado una imagen. Eh, porque, por ejemplo, no es que quiera. No es que esté diciendo que se pongan este tipo de campanas. Lo que estoy diciendo es que el usuario tenga la posibilidad de poderlas poner. Y hoy por hoy, pues es, es muy complicado con estos esquemas de, de, de instalaciones, ¿no? En esta vivienda, una vez más, ya sabemos dónde van a estar cerca lo, los fregaderos, la cocina y desde luego dónde va a estar la caldera, porque la caldera no se debería mover. La pelea, la pelea, eh, calderas individuales, caldera centralizada. La realidad pura y dura. Eh, después de muchos estudios, análisis, y diga lo que diga cualquiera es que los sistemas más eficientes son los centralizados. La realidad es que se hace lo que diga el, el promotor. Pero si no existe el arquitecto, ni el arquitecto es el que pelea con el promotor, que el sistema más eficiente es el centralizado, ¿quién va a pelear? Los, las instalaciones, ¿no? Pues claro, eh, comentaba antes, si quiero cambiar el enchufe, pues si en esta vivienda se quisiera cambiar después... El tendido de, de, del cableado que va a esos enchufes, tengo que levantar todo el suelo o toda una obra nueva, no se está dando, eh, no se está diciendo al usuario, no se le está dando posibilidad de hacer eh, nuevos planteamientos en su vivienda. Claro, este es el mare magnum ya aquí mezclando eh, electricidad, eh, fontanería, creo que también había alguno de radiadores, en este caso voz y datos. Esta imagen se ve muy mal. Eh, pero no tenía otra mejor de, de esta obra. Eh, pues al final, en, en el acceso a una vivienda, hay que poner el armario para telecomunicaciones, el armario eléctrico, y de ahí tiene que salir el cableado, ¿no? Pues bueno, se podrán hacer muchos estudios de análisis acústico y que no se molesten entre los vecinos, pero la realidad es que se producen estas cosas, ¿no? Se desmonta, se desmonta absolutamente el, el tabique. Todo tipo de situaciones. Claro, esto. Eh, pues luego tendré, eh, se tendrá aquí un, un dormitorio, una vivienda fantástica, pero la realidad es que esto, estos son los cableados y, bueno, eh, la, las viviendas que me ha tocado, que en, los, en lugar de sistemas de, de ladrillo se, se tenían cerramientos interiores de cartón yeso poco más o menos porque si quiero hacer esto el desmontaje que tengo que hacer también también pasa por ser algo bastante importante todo el tema de ventilaciones de aseos de cocinas eh, podemos ver los distintos tipos de tubos que se van montando entonces eh, son pegas que puede haber desde, eh, desde el empalme de los conductos hasta su, eh, su unión rígida su unión rígida con los forjados que van a ser un punto de transmisión de ruido seguro más temas de cableados. Por ejemplo, en este caso, negros, electricidad, rojos, telecomunicaciones, conducto de extracción de incendios, compartimentación en el, pat en el patinillo inexistente, problema. ¿no? O sea, al final, era lo que estábamos comentando antes, que puede pasar que en ciertos casos cada proyecto de instalaciones lo haga una ingeniería distinta. Entonces, la, una ingeniería hace el de incendios, el otro hace tal. Y entonces llega y el patinillo que con buena fe había diseñado el arquitecto, pues resulta que se queda, se queda pequeño para, para luego lo que ha ido diseñado cada ingeniería por, por su cuenta, ¿no? Este mare magnum de, de instalaciones en espacios comunes, bueno, este, el interior de una vivienda, ¿cómo, cómo se irían quedando? La verdad es que si alguien pues, tiene vocación de empresario, pues que se meta a diseñar eh, carcasas de cuadros eléctricos para interior de viviendas. Porque es que cada vez que te vine, venía un cliente y te decía algo bonito, pues es que no hay en el mercado, ¿no? Son todas así de feas. O sea, cuando se la ponen en ingeniería, son todas así de feas. Y sin embargo, la realidad es que esas tripas, para poder utilizar luego los electrodomésticos, ver la televisión, pues son necesarias. Lo mismo ocurre en, lo, en los pasillos. Y al final los portales, ¿no? Los portales que vendrían a ser un buen portal es, agradibil... es muy agradable de ver a los ojos del que le gustan las instalaciones cuando está todo ordenado y esto era pues un dolor no en el que se mezclan la, las, las, los conductos para eh, llevar las tuberías de, de gas las vainas la calefacción la electricidad la soportería penosa eh, los, los conductos de, de extracción de la, de la caldera y sin embargo, pues luego no encontré la foto de este portal acabado. Parecía uno de los mejores portales de una de las. no sé, un portal fantástico. O sea, acabado, acabado en mármol era fantástico. Si, si supiesen ustedes lo que había ahí encima, ¿no? O sea, la realidad, la realidad era esta, ¿no? Encuentros, ¿no? Ahí podemos ver la cometida de gas. Siempre surge un problema con la cometida de gas, la dichosa cometida de gas y la, y la estructura. Y, sin embargo, no es, tan, no es tan complicado, no es complicado, sí que tiene implicaciones de servidumbres de, de, de espacio, se necesita espacio, crear un patinillo en el que las eh, tuberías puedan decir, eh, discurrir con cierta comodidad. ¿no? Con esta imagen, pues todo el, el mare magnum de, de instalaciones que podría haber en un edificio y también de todo esto, comentar que no se trata de llegar. No se trata de llegar a, al chiste, ¿no? Esto es un chiste de cuando esos gadgets y, y aparatitos que comentaba antes que la industria es capaz de sacar en cualquier momento, pues esto es lo que pasó en los años de desarrollo en Estados Unidos. Y entonces se llegó a este chiste, ¿no? Que yo estaba. se puede estar en, en, en la cocina y con, tengo mi robot para ir seleccionando todos los electrodomésticos. No se trata de llegar a la vivienda más sofisticada, ni tampoco a lo mejor se trata de llegar a las soluciones de pruebé de, de cocinas que vienen. No ya prefabricadas, es que te vienen con las cacerolas directamente. Pero sí que puede haber soluciones como las de soluciones mixtas, siempre en el equilibrio entre un extremo y otro, en el equilibrio está la virtud, ¿no? La, la posibilidad de, de baños prefabricados, que te pueden prefabricar más o menos, y que, en este caso, pues en, en algunos países es habitual, Rufino de estas cuestiones de prefabricación nos podrá contar más cosas en, 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 países, en países de Centro Europa y nórdicos. Y claro, yo en este repaso que estoy haciendo por, por, por todo el tema de las instalaciones y la arquitectura, en el estudio que estoy haciendo, lo que más pena me da es que de esto hay muchísimo estudiado. O sea, este plano es de 1935 y este otro plano es de 1936. Eh, Science de Iza fue a principios de los años 40 a Estados Unidos. Esto está sacado, estos planitos están sacados del libro Gay-Fawcett, que era el libro, eh, Saez Doiza, cuando proyectaba tenía tres libros encima de la mesa. Uno era este, eh, una especie de, de, de Neufer, pero norteamericano. Y claro, estamos hablando que en el año 36, hace 70 años, este era el grado de desarrollo con el que trabajaban los arquitectos. Claro, Saez Doiza vio esto, vino como una moto, le encantó las instalaciones, pasó a ser eh, ingeniero de salud, perdón, profesor de salubridad e higiene en la Escuela de Madrid. Y quería implantar todos estos sistemas. ¿Qué pasó? Que fue, era un momento eh, complicado en la economía y en el desarrollo eh, en España, ¿no? en esos momentos. Pero esta era la realidad y este es el conocimiento que existe. Estamos hablando de hace 70 años. Y esta es la, la, última, la, la última imagen eh, de Quino, el creador de Mafalda. Viene a hablar de un toallero. ¿no? El, el, el arquitecto se queja de que el toallero no está a la altura deseada, pero bien podría ser cualquier otro elemento cualquier otro elemento de, de instalaciones al, al arquitecto siempre le molesta dónde está la luminaria de emergencia cómo está ese interruptor, cómo está ese enchufe no ves que ese enchufe en ese pasillo no puede estar y luego la realidad es que bueno que esta persona eh, no sabía muy bien porque cómo es posible que no me haya dado cuenta de que tenía que poner el toallero en, en, en otro sitio estoy seguro que es que a lo mejor en ese caso no había un plano de toallero eh, si se quiere el, el, los problemas que estoy encontrando que, encontré en la, eh, que he encontrado en las obras, con las instalaciones, es muchas veces la indefinición. Cuando algo, cuando algo está definido, se hace. O sea, igual que se hace bien el armado de, de una estructura o se ponen bien los, los huecos en, en una fachada, ¿qué ocurre? Que normalmente en las instalaciones es el, ya vendrá alguien y lo hará. Cuando se hacen esos planos, todo se hace y además queda bien. Pero claro, son, son más planos, más definición. Y más costes de ingeniería, y no siempre el, el arquitecto pues está por la labor o, o el promotor. Entonces con esto me ha ajustado ya estaría. Entonces, ahora Rufino, cuando quieras. La verdad es que apetecía casi ponerse a hablar y a discutir de todo lo que, lo que hemos estado viendo. Tampoco hay que ser tan críticos, porque si sí es verdad lo de los tubos, porque nos pasa a todos en las obras, recordad que, que Airbus va a despedir casi a 20.000 personas porque no le cabía la cableado de la 380. O sea que en todas las casas cuecenabas. ¿no? Bien. Yo lo enfocado esto de otra manera, porque siempre acabo siempre en todas las conferencias eh, hablando de temas de construcción y, y mostrando todo tipo de imágenes menos menos de las obras que hacemos nosotros. Entonces esta vez he hecho al revés. Eh, os pongo las obras que hacemos y mientras lo que voy a comentar es eh, con la máxima brevedad. Como esto va pasando y son 20 minutos, pues espero que sean 20 minutos y ajustarme al tiempo de la, de la presentación. Eh, un poco el posicionamiento eh, sobre sistemas y técnicas constructivos en la arquitectura en 10 eh, apartados que, que he elegido sobre, sobre el tema que nos, que nos traían ¿no? y que los iré comentando pues, en la medida que lo vayamos pasando y que me parece que pueden ser interesantes de cara a... A un diálogo, a, a un debate. ¿no? Bien, primero era influencia de la técnica en arquitectura. La arquitectura exige construir. Siempre yo le digo a los alumnos: vemos muchos proyectos, vemos incluso algunas obras que son bonitos dibujos. Los dibujos son dibujos y las obras de arquitectura exigen que se construyan. La arquitectura necesita conocimiento y práctica. Necesita tecnología y técnica. Necesita ciencia, pero también necesita empirismo. Y si bien es verdad que se necesitan prototipos, eh, lugares donde vamos a probar nuevas soluciones, eh, también hay lugares donde lo que se exige... Es el utilizar sistemas ya consolidados eh, que se pueden eh, reproducir de una manera industrial, como quizá eh, pasa en lo que es la vivienda, que es el motivo de que estemos aquí. ¿no? El segundo aspecto sería los arquitectos y la técnica. En general, hay unas visiones totalmente diferentes e incluso contradictorias. en cómo se ve la técnica. En distintos, eh, en distintos agentes. Los ciudadanos ven la arquitectura de una manera y, en general, eh, diferencian completamente lo que es la parte de la imagen de lo que es la parte técnica, de lo que es la parte que funciona. Nos exigen que, que funcione bien y cada vez nos van a exigir eh, un mayor grado de bienestar. Y, y luego van a valorar otros aspectos que muchas veces incluso son contradictorios con nuestra forma eh, de ver. Está luego también el star system arquitectónico, en el cual pues, normalmente es el, la mirada al autoombligo, al ombligo propio, en el que no importa prácticamente lo que está fuera del, del grupo, de un grupo determinado. Y estaríamos luego, pues, eh, los arquitectos A, B, C, D, todos los, el conjunto de arquitectos, eh, con nuestras preocupaciones mayores, menores, eh, alrededor de, de lo que es construir, de las dificultades que hay, de las voluntades de intentar hacer cosas diferentes y de incorporar, eh, incorporar elementos nuevos. Está claro que hay que formar al cliente. Pero es fundamental vender. Si no vendemos, si no, si no podemos hacer arquitectura, difícilmente vamos a conseguir modificar eh, la forma de pensar de la sociedad. Hoy venía en un artículo en un periódico que ya en estos momentos la, la, lo que es el amueblamiento en moderno está superando con, con claridad al mueble clásico. Bueno, es algo que poco a poco se ha ido imponiendo, pero. pero que no ha sido algo, algo novedoso ni algo que, que, que surge de la mañana a la noche, sino que, que ha sido poco a poco como se ha ido consiguiendo. El segundo aspecto era eh, posicionamiento ante la globalización. Estamos en estos momentos en un momento en, en un, eh, una casi crisis, ¿no? eh, Se pone en marcha el código técnico, que es eh, la transposición prácticamente de las directivas, de las, de las directivas europeas de los famosos eurocódigos etc. estamos también en un proceso de cambio brutal en la universidad quizá muchos pues ya como no os toca pues estaréis un poco ajenos pero eso va a tener una, una trascendencia muy fuerte en el campo profesional y especialmente en nuestra profesión. nuestra profesión no existe en el mundo tal y como aquí está y desgraciadamente eh, desaparecerá. No nos, no nos engañemos. Eh, el, la globalización es una pisonadora que antes quizá no existía y además las presiones eran pequeñitas, hoy son muy grandes y nos barrerá. Entonces hay que... Eh, ante esto yo siempre planteo eh, que es un reto y que hay que verlo de una manera positiva. Las cosas cambian y tenemos que buscar nuestro mejor lugar y el modo mejor de solucionar eh, cómo estar en él. Creo que hay que cambiar y que vamos a tener que cambiar y estaría muy bien que el colectivo cambie y que nuestra visión cambie. Tra eh, técnica y trascendencia. La arquitectura es trascendente, por, por, por lo menos a mí me interesa la, la, la arquitectura que trasciende, la que eh, intenta buscar algo siempre, ir un poco más allá de lo que se ha pedido, en oposición a, a la arquitectura que es conceptualmente efímera. Que bueno, es flor de un día, y probablemente en cuanto se haya pasado la moda, pues eh, no queda nada. Es una arquitectura vana, una, una arquitectura sin interés. ¿no? Y en ese sentido, hablando de los manierismos del siglo XXI, eh, todas épocas hay eh, creaciones, hay recreaciones, hay novedades y hay manierismos. Eh, hay más manierismo que innovación, obviamente. Mm, vivimos distintos manierismos. En la arquitectura hay una cosa clara, que necesitamos la construcción, igual que el atleta necesita estar en forma. El high-tech de la arquitectura pues, viene a ser lo del culturismo en, en, en el atletismo. ¿no? Eh, creo que es importante utilizar la técnica como expresión de las ideas pero no la técnica como expresión de imágenes. Evolución tecnológica. El escenario tecnológico actual es diferente al de otros momentos. Eh, podemos pensar que, que es algo diferente, tan, tan cambiante, tan, tan acelerado, que, que es totalmente distinto a lo que ha habido antes. No nos engañemos, ha habido transformaciones brutales en la tecnología arquitectónica. Quizá desde la incorporación masiva del hierro y poco después del hormigón, no ha habido otra tan, tan grande y difícilmente la va a haber. En, los, en esos mismos momentos se incorporó el ascensor. Muchísimas, muchísimas incorporaciones. Sí que es verdad que la relación... Eh, que vamos a tener entre arquitectura y técnica en esa evolución tecnológica será diferente. Y tenemos que mirar siempre a nosotros mismos, al pensamiento, al razonamiento humano. La arquitectura siempre está relacionada con todas las actividades que se desarrollan en el campo humano y, por lo tanto, no podemos pensar que va a ser ajena a ellos y, y será un exponente más de, de esa transformación. Probablemente se está gestando un cambio profundo, como decía también César antes. Eh, somos actores de él, con seguridad ha comenzado el cambio, pero probablemente don, no donde lo estamos buscando. La información de los canale, en los canales tradicionales eh, no se fijará en lo nuevo, porque no es capaz de concebir su valor. Están surgiendo permanentemente mmm, campos que ni siquiera los teníamos pensados. Eh, hay que estar atentos. Hay que estar atentos porque todo va a cambiar. Arquitectura como geometría construida. La arquitectura es geometría construida y por eso es tan diferente a un dibujo. Porque eh, la geometría que nosotros eh, vemos eh, está vinculada a fuerzas, está vinculada a acciones de todo tipo y por lo tanto es una geometría construida. ¿Dónde están las nuevas propuestas? Se está permanentemente buscando. Eh, soluciones en la ruptura de la geometría euclídea, en geometrías extrañas, geometrías rotas. No sé si hay todavía alguna propuesta fractal, pero algún, alguno por ahí ya estaba planteándoselo. Se buscan soluciones, siempre en miradas retrospectivas, etc., geometrías curiosas, como puede ser la energética sinergética de Fuller. Eh, está claro que habrá una transformación geométrica. ¿Cuál? ¿Dónde? Bueno, lo, lo iremos viendo. Probablemente dentro de unos años, pues nos dirán cuál es la que vence. Modelos energéticos. Los modelos energéticos alternativos no son una realidad hoy día. Estamos todos, pues, muy felices, va, poniendo paños calientes a nuestro calentamiento global, al tema de las de las nucleares. Pero hay que ser hay que ser consecuentes. El sistema económico energético global actual no puede mantenerse tal y como está, pero las energías alternativas eh, es difícil que en, que en bastantes años puedan llegar a dar eh, suficiente, van a tener suficiente capacidad como para poder atender lo que, lo que exige la sociedad. Y hay que pensar que en estos momentos hay sociedades que se están desarrollando de una manera brutal, como puede ser China o la India que claro decir China o la India es dos países dos países que son nada más y nada menos que dos millones cuatrocientos habitantes prácticamente el 40% ciento de la tierra entonces eh, si pensamos que el 40% ciento de la tierra se está empezando a, a poner a andar eh, pues vemos que realmente va a haber un conflicto energético en los próximos años brutal no una cosa moderada sino brutal Nunca el, se va a producir un cambio radical, total, además. Eh, el cambio es permanente, el cambio se va produciendo día a día y se irán produciendo modificaciones parciales. Lo que hay que hacer es buscar eh, soluciones que vayan llevándonos a un futuro que sea, eh, en general, posible, en el cual podamos todos tener la energía que necesitemos o lo más próximo a lo que necesitemos. Sistemas constructivos qué sistemas cómo van a ser los sistemas qué es lo que va a venir bien la, la palabra clave es eficiencia no es algo novedoso todos los, todos los sistemas evolucionan en la medida en que en que consiguen mayor grado de eficiencia. Si no tienen un mayor grado de eficiencia, el mercado los saca fuera. Eh, los tipos que se muestran poco eficientes no son capaces de mantenerse en el mercado absolutamente nada. Hay veces que sí que es cierto que nos encontramos con eh, aspectos que están eh, forzados y que pueden llegar a modificar eh, algunas cosas. Me acuerdo caso anecdótico, pues es el tema de los vídeos, donde el sistema VHS se impuso al, al sistema beta pues porque, porque estaba, eh, estaba, tenía más fuerza política detrás. Esto nos lo vamos a encontrar, igual que en eso pues ha podido ocurrir en otras cosas, incluso el sistema eh, Windows, que sin ser un sistema eh, super eficiente, pues se ha impuesto a otros sistemas pues por distintas razones pero en cualquier caso, eh, el sistema tiene que evolucionar y tiene que mejorar porque si no llega un momento que, que desaparece. cómo medimos esta eficiencia? podemos medirla de forma, como es más convencional, en, en dinero. Eh, fuller nos proponía medirlo en energía, lo cual, pues, resultaba bastante complicado. Hoy día resulta muy complicado. Si alguien os habéis metido en, en todo lo que es el, el aspecto eh, sostenible vinculado al, al cálculo de la energía global, de la energía total en todo, el, en todo el ciclo cerrado del edificio, os encontraréis con que no hay manera, no hay ninguna metodología válida hoy día. Y, y es que es muy difícil que la haya, y más cuando el mercado se globaliza. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con cosas que, que rompen el mercado. ¿Cómo, ¿Cómo podemos encontrarnos con que dices, no, voy a utilizar madera, y resulta que la madera viene de un bosque eh, prohibido, de borneo, que, que debería estar protegido? O sea, nos encontramos, eh, el aluminio es mejor que, depende de dónde he sacado el aluminio, porque si el aluminio lo he sacado de Guinea Conakry, donde están en guerra, justamente es un problemón terrorífico, y no hay un fácil acuerdo hay criterios pero evidentemente para poder llegar a tener un cálculo energético pues es muy muy difícil cómo es la cómo se puede medir bien yo creo que la forma de medir es la que decía un eh, grandísimo profesor tanto de césar como mío que era antonio garcía balcarce que siempre medía con el tiempo medía con el tiempo cuánto es el tiempo que tarda un operario en hacer esto esa es una medida que siempre va a estar ahí. Eh, la voluntad nuestra es conseguir hacer más con menos esfuerzo. Por lo tanto, la medida que siempre vamos a tener a mano es el tiempo. Yo me acuerdo que él ponía un ejemplo cuando decía que cuando él empezó a trabajar en el año 42, un peón, eh, un metro cuadrado de vivienda costaba 100 horas de un peón. Si hacéis un cálculo así más o menos rápido. Hoy día el metro cuadrado de una vivienda que se ha multiplicado en, eh, por 10 en cuanto, a calidad, en cuanto a calidad prácticamente viene a costar 30 horas de peón. En, estamos hablando de costo de, de ejecución material. Vamos a olvidarnos de los precios de la vivienda, que es otra cosa. El tiempo es un buen fiel para poder medir. Miscelánea práctica sobre, sobre sistemas constructivos. ¿Qué nos vamos a encontrar en nuestros edificios? Eh, pues, por ejemplo, cimientos. Nuestros próximos cimientos tendrán menos ocupación. En general, utilizamos cimientos que están sobredimensionados. Un sobredimensionamiento de los, de los cimientos no sirve para nada. Pesa, pero no aporta nada. Eh, debemos utilizar, eh, buscar sistemas que nos permitan mejorar eh, esa calidad de cimiento. El nuevo código técnico en ese sentido nos va a ayudar un poco porque es bastante más riguroso, eh, nos va a forzar mucho las soluciones, ya la norma sísmica nos empezó a forzar y entonces vamos a tener que cambiar, se va a ir más a utilización de placas de, placas de poco espesor, eh, nervadas, eh, con, con, con distintas formas que nos van a mejorar. Y yo creo que es increíble. Que a pesar de que el hormigón ha aumentado de resistencia, yo cuando empecé a trabajar empecé, estábamos trabajando con hormigón 175 y, y, era, y, era, y poquito antes se trabajaba con el 150. Hoy ya por debajo de 250 no se le llama hormigón, con lo cual lo obvio es que estamos por encima de ello. Y sin embargo, es que los espesores de los elementos prácticamente siguen siendo los mismos, que es algo increíble. Entonces, eh, Tampoco es que hayan cambiado los sistemas de cálculo. Incluso ahora el código técnico nos ha rebajado los coeficientes de seguridad. En algunos de los casos, no en todos, pero de forma general podemos decir que ha habido una cierta rebaja de los, de los, de los coeficientes parciales. Bien, eh, hay que buscar sistemas que, sean, que, que, que tengan menos ocupación y, por lo tanto, mover menos tierra, mover menos, utilizar menos materiales. Y más rigidez. La rigidez en los cimientos nos aporta estabilidad. Nos aporta mejor comportamiento ante, ante, los, eh, ante los asientos, ante las deformaciones. Además, ya los procedimientos de cálculo actuales permiten hacerlo de una forma eh, muchísimo más sencilla. Antiguamente, quizá, pues uno de los problemas era calcular. Hoy día calcular, pues ya empieza a ser un problema de segundo orden. Estructuras. Hormigón armado. No nos engañemos, el hormigón armado, eh, como decía también Antonio García Valcárcel, llevar camiones con agua, trasladarlos y además en paquetes es complicado. Es más fácil trasladar cemento, grava, hormigón, no sé qué, etcétera. Es verdad que las hormigoneras también lo trasladan esto así ya ya premoldeado, pero ni todo ocupa menos sitio. Siempre ocupa menos sitio y es más fácil de mover, es más fácil de trasladar. Los rendimientos del hormigón armado estructural son muy buenos. ¿Dónde no? Pues en edificios industriales, donde las alturas impiden que se puedan utilizar los sistemas de encofrado eh, convencionales y unos, necesitarían unos encofrados ya mucho más caros que por la menor utilización resultarían eh, poco poco eficientes. Grandes encofrados, losas macizas. Hay una tendencia hacia la utilización cuando ya, ya en estos momentos se va utilizando más pues la prelosa. La prelosa tiene un inconveniente grande: es, es, tiene un tamaño grande, es eh, muy rígida en cuanto a la organización, en cuanto hay patinillos empiezas a cortar nervios, etcétera. Es bastante más complicada que trabajar con viguetas. Con, eh, más rápida, obviamente, menos mano de obra pero eh, tiene inconvenientes. El futuro, yo entiendo, que será la losa maciza armada con mallas, como ha sido prácticamente en todos los países. Como digo, menos en las edificaciones industriales, donde hay al grandes alturas, etc. Cerramientos prefabricados o industrializados. Los cerramientos eh, que hemos estado haciendo hasta hace poquito o que estamos haciendo todavía pues tienen los días contados. Ya el código técnico, pues si le habéis echado una ojeada a los planteamientos que hacen el documento eh, HE1 y HS1, es como para ponerse a llorar o a temblar, porque prácticamente lo que estamos haciendo queda fuera de, de, de norma. ¿no? Como digo, prefabricado, industrializado, soluciones mmm, cada vez más patentadas, y certificadas, porque si no el código técnico no nos las va a dejar utilizar. Hay que pensar que la responsabilidad que nos viene encima va a ser brutal. Y vidrio. Yo creo que el vidrio se va a utilizar más. Es un material que resulta relativamente barato, en la medida en que los demás materiales han ido aumentando de precio, eh, la mano de obra ha aumentado de precio, y el vidrio es arena y, y energía. Y como es arena y energía y hay bastante arena y la energía, pues bueno, aunque es cara, pues ahí está. Pues yo creo que es un material que va a tener cada vez mayor cabida y de hecho se ve que cada vez hay más obras donde hay más profusión de vidrio. Vidrio mm, solo en ventanas, solo en zonas diáfanas. No, yo creo que vidrio vinculado a zonas opacas. Hemos visto antes unos trombes, hemos visto chimeneas solares, pero veremos muchas más soluciones en las cuales se incorporarán los vidrios al cerramiento. Delimitación. Pues yo creo que la placa de yeso. No nos vayamos, a, no nos vamos a engañar. Eh, como me acuerdo cuando empezamos a utilizar las placas de yeso en, en hospitales que pa, responsable, los responsables de mantenimiento tenían unas dudas y, y fuimos a Valdebrón en Barcelona y estaban haciendo unos quirófanos con placa de yeso y dijeron, bueno. Si nos equivocamos, nos equivocamos igual que estos. Por lo menos vamos equivocándonos en la buena dirección. Nadie nos va a decir nada porque estos también lo están haciendo. Pues los norteamericanos llevan ya 175 años equivocándose en esa dirección. Y, joder, pues si se equivocan, parece que, que no se deben equivocar mucho. Bueno, esto ya está empezando otra vez, con lo cual terminaré rápido. Ambiente. Va a ser el gran protagonista. Antes nos lo ha expuesto César, nos ha expuesto mucho y yo creo que se podría exponer incluso más. Eh, el futuro está en el ambiente. El bienestar a través de la percepción sensorial. Este es el gran leitmotiv de la arquitectura del siglo XXI. Eh, el bienestar. La gente busca bienestar. Ya Rainer Banham lo, lo, lo adivinó en su, en su primer libro, el, el, el libro de El ambiente bien temperado, su, su tesis doctoral donde al final eh, y luego lo recoge en arquitectura 2000 me parece que es cuando habla de el ambiente bien climatizado el, el, el cómo le llama el recipiente ambiental un globo un globo en el cual hay un ambiente en el cual yo estoy oyendo música hago lo que me da la gana y lo menos importante es el cascarón lo importante es el ambiente que hay dentro. servicios más tecnología ya lo habéis visto y menos material. Cada vez más sofisticación, probablemente en los sistemas, y menos material. Las, es curioso, por ejemplo, ver cómo las instalaciones de calefacción que hacemos hoy tienen menos material que las que tenían hace unos cuantos años. Eso sí, tienen más sensores, tienen más actuadores, pero los circuitos son más simples, son más sencillos. Un circuito normalmente ya en estos momentos se plantea un único circuito y en cada punto vamos utilizando unos sensores y unos actuadores para poder producir el ambiente que queremos en ese lugar. Y finalmente, en, el, en la energía, volviendo a ello, un nuevo equilibrio. Cuando venía para acá estaba pensando en los caseríos vascos que jo, tenían casi un equilibrio puro cero. Y es que en realidad los edificios no consumen energía, no nos engañemos, los que consumimos energía somos nosotros. Los, los edificios no necesitan energía, para nada. Igual que no necesitan ambiente, si nosotros tenemos un edificio que solo alberga... Un archivo de, de libros pues, tendrá las necesidades de los libros, que no respiran. Yo me acuerdo de haber visto el archivo de Simancas hace muchos años y eran cámaras estancas para que si había un incendio pues no pudiese propagarse porque inmediatamente se autoextinguía. Con lo cual, no nos engañemos, eh, la energía la necesitamos los que estamos dentro y por lo tanto es un cambio en la forma de vivir, un cambio en la forma de comportarnos y por lo tanto un cambio en la forma de vestir. Y el edificio es una parte más de nuestra piel, es una capa más. Igual que ahora yo llevo pues, una camisa y una chaqueta, y cuando salga me pondré el abrigo, pues también estamos dentro de un edificio, porque si no, no podemos desarrollar las actividades que estamos desarrollando. En la medida en que, en que se, se, seamos capaces de conseguir generar ese ambiente que queremos con capas más simples, con sistemas que nos permitan, simples o complejas, pero que nos, nos permitan consumir menos energía, estaremos en, en, la, en la dirección adecuada. Se necesita un nuevo equilibrio. Se aislará más, se cambiarán posibilidades y, sobre todo, se aprovechará toda la energía. Hemos visto recuperadores de calor. La energía solar que nos llega hay que recuperar, hay que utilizarla. No es lógico desperdiciar la cantidad de energía que nos llega. No es lógico tirar la cantidad de energía que tiramos cada vez que nos duchamos, pues que es bueno, es saludable y es higiénico, estamos derrochando una gran cantidad de calor que no se recupera. Entonces, hay muchos, muchos, muchos lugares que son grandes sumideros de energía en los edificios y que deberían ser eh, corregidos, deberían ser cambiados hasta en una voluntad de llegar a ese equilibrio de, de cero energía, que no se puede llegar a conseguir, pero cuando menos. debe ser eh, el punto de referencia hacia el que tender. Yo siempre digo a mis alumnos, apuntad al 10 y os quedaréis en un 8. Como apuntéis a un 5, os quedaréis en el 3. Bueno, apuntemos al cero energía y evidentemente será más fácil que nos quedemos en un consumo más razonable. Y nada más. Muchas gracias. César, supongo que te habrá estarás dispuesto a comenzar. Eh... Sobre todo la parte final de lo que ha comentado, lo que ha comentado Rufino, eh, que además eh, en el texto, en el te... no porque yo haya hablado de instalaciones, eh, el protagonista eh, va... debería ser las instalaciones. Es verdad que has comentado el tema de los de los ambientes y entonces de todas las imágenes que he puesto a mí la que más me interesa es la de Bauslage en Everle porque efectivamente ese edificio de viviendas lo que han hecho ha sido una piel muy muy compleja y entonces simplemente de la colatería y de que siempre puede haber un aporte suplementario de, de energía con el calor que se genera en las actividades humanas es suficiente ¿no? entonces yo entiendo que esa, esa actividad Realmente es, eso, eso es lo interesante y ese es el camino. O sea, es una combinación no solamente de las instalaciones, sino se necesitan unas carcasas de edificios mucho más sofisticadas. Eso por darte la razón, por quitártela o por discutir un poco más el tema de cómo se miden los rendimientos. O sea, que en los edificios es muy difícil eh, evaluar la energía embebida eh, en los edificios, ¿no? Eso era lo que yo creía también y cuando me ha tocado enfrentarme al, al, seño, al sello de, de evaluación energética en viviendas, pues me ha tocado ponerme las pilas y lo que resulta eh, interesantísimo es saber la cantidad de personas que hay, de técnicos y de centros, desde... desde eh, está, está un sello que ahora no recuerdo el nombre, en Japón, está eh, el sello canadiense, está el, se el sello norteamericano, el británico. Una serie de, de sellos de eficiencia energética, todos ellos referidos a, al fin y al cabo a las viviendas, en los que se evalúa la energía embebida en los materiales. Yo creía que era una cuestión en la que podría haber un abanico muy amplio, y, y la, realidad es que, la realidad es que hay unos, unos caminos, unas directrices, eh, pues imaginémonos a cientos de técnicos que lo único que tienen que hacer es evaluar la energía en bebida en los edificios además que lo llevan haciendo desde hace décadas. Pues lo hacen y además eh, con sistemas yo creo bastante, bastante rigurosos. Es que realmente lo mío es un comentario, no, no, no tengo, no tengo preguntas, ¿eh? pero bueno y... ahí. <laughs> y luego sí que quería incidir cuando se estaba hablando de la cimentación el tema del, del sobredimensionamiento eso sí que es una tarea eso sí que es un punto que se puede hacer muchísimo en las instalaciones sin hacer sin hacer prácticamente nada sino es exigir al ingeniero ...que nos... Eh, que colabora en el proyecto... ...que no sobredimensione... ...y que no sobredimensione porque se hace... ...porque yo lo he hecho, o sea, al final de todo... ...con la instalación prácticamente acabada... ...se añadía un 0,15 de porque sí y por si acaso... ¿no? ...para curarse en salud... ...y ese sobredimensionamiento en las instalaciones... ...además lo curioso... ...pues discutiendo, yo pensaba que era... ...donde estaba yo trabajando, la ingeniería... ...pero ves que es otra ingeniería y es otra ingeniería... ...y que es en España y que es en el extranjero... ...y es como una especie de mal... ...de mal generalizado que luego cuando evalúas proyectos de, de, la, la de la arquitectura high-tech, de la arquitectura de culturismo que has llamado, eh, lo que ves es que las instalaciones están, eh, son, son más reducidas, podríamos equipararlas a las instalaciones de aire acondicionado, por ejemplo, las instalaciones de aire acondicionado de un avión, el caudal que necesita la persona para ventilar es el mismo, pero los conductos son mucho más pequeños, es porque en realidad ha habido un cálculo mucho más ajustado y eso en las viviendas hoy por hoy se hace un venga, eh, para, para todos lo mismo y, y simplemente actuando sobre eso y al arquitecto como, como persona que debe abogar para que no se sobredimensionen, se conseguirían eh, ahorros importantes. Bueno, de lo que has comentado, mmm, sí que se puede calcular el, el, eh, el, el costo energético en, en ciclo cerrado, lo que pasa es que yo creo que no hay una pauta válida porque es primero tremendamente voluble, o sea, cambia de un día para otro. La segunda es porque no sabes de dónde de dónde te está llegando los materiales. Tú estás, tú estás comprando una carpintería de aluminio y cómo no hay trazabilidad. A, a día de hoy no hay trazabilidad. ¿De dónde te está llegando eso? En un mercado global no lo sabes. No sabes qué es lo que hay. Entonces esa es la dificultad, creo, grave. Y luego que los procesos industriales cambian, cambian de una manera, además, muy rápida, con lo cual, y además, tienden hacia un cambio de, de reducción energética, los reciclajes te hacen también que cambien, con lo cual, es muy muy difícil, es muy difícil, y hacer eso para todos los edificios, yo creo que, por lo menos a día de hoy, no hay unas herramientas que sean suficientemente válidas. Otra cosa es que se puede hacer, pero que el grado de fiabilidad, quiero decir, que, que no, me, no me parece que sea alto. Sí que para mí el gran el gran eh, aspecto importante es, eh, es, el, es el ambiente. Yo creo que el siglo XXI es el siglo del ambiente exterior y el ambiente interior. Y del ambiente exterior, yo a mí me gusta mucho decirlo y es un poco así como chocante del ambiente en que vivimos, este ambiente en, eh, de nuestros parques, de nuestros de nuestra vamos a llamarle entre comillas naturaleza. que no es un ambiente natural, es un ambiente absolutamente artificial. En general, nosotros contraponemos el ambiente interior que entendemos que es artificial al ambiente exterior que entendemos que es en general ambiente natural, excepto si nos vamos a a una zona industrial o dentro de un casco urbano pues muy muy densamente poblado. pero no 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 o sea nosotros vamos en, en unos trocitos ahí de, 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 de montes de, de la sierra de, de ahí del sistema cantábrico y unos pocos en los Pirineos nos hemos cargado a todos los demás quiero decir que hemos ido adaptando la naturaleza a nuestra medida en, unos, en, unos, en unas zonas más y es más artificial y en otras menos Bueno pues este ambiente que hemos creado que vamos modificando a nuestra a nuestro interés, es el gran protagonista, desde el que tenemos a nuestro alrededor cuando estamos en nuestra camita metiditos, tan felices y que metemos incluso la cabeza bajo la sábana, hasta el ambiente cuando nos vamos a esquiar o cuando nos vamos a, al monte. Ese es el gran protagonista porque, porque no nos olvidemos que somos seres de la naturaleza, buscamos siempre ambientes artificiales para desarrollar actividades concretas. Ambientes que intentamos, curiosamente, que se aproximen a un ideal de, de la naturaleza. Y que además es voluble. Eh, una misma persona, en un momento diferente, en distinta actividad, en distinto momento del día, en distinta situación anímica, desea un ambiente diferente. Esto, pues antiguamente no existía esta posibilidad. Había lo que había, y como decíamos, en un caserío, en una casa antigua, pues oye, cuando hacía frío se ponían más ropa. Esta era la solución. Hoy día no, hoy día queremos realmente que lo que nos rodea tenga unas características, pero vamos, que es que como baje medio grado ya estoy llamándole al, al técnico, al de mantenimiento, a ver qué pasa, que no me encuentro bien. Entonces, eh, nos podrá gustar, no nos podrá gustar, pensaremos que está bien, que está mal, pero es una realidad, es lo que hay. Entonces, eh, habrá que, habrá que eh, dar respuesta a lo que la sociedad demanda. Puede ser respuesta educativa, cultural, etcétera, y respuesta técnica. ¿En qué dirección? Pues yo creo que, que también lo, decía, lo decías tú, que, que me parece muy interesante, en una dirección de que sea natural. ¿Por qué vamos a tener que estar utilizando sistemas sofisticados para bajar la temperatura cuando a lo mejor simplemente provocando una pequeña corriente se consigue un ambiente saludable? yo estaba hace, hace unos días comentando con este clima que tenemos ahora en Pamplona que hemos pasado casi de ser una ciudad me acuerdo en los anales que aparecía por allá los eh, anales en la época de de verdad que no era sé si era medievo o antes que decía pues, sobre Pamplona ciudad fría del norte de España pues ahora ya casi tenemos clima tropical o sea es que vamos estamos ya por las mañanas con nuestros 16 graditos y se, es una cosa increíble pues dices bueno es que claro nos vamos como siga el tiempo así tendremos que cambiar la tipología edificatoria y tenemos que buscarnos pues tipologías más relacionadas con estos climas tropicales, en los que lo más importante es ventilar, protegerte de la radiación. Eh, no estudiamos suficientemente bien lo que es la transferencia energética. No. Bueno, estaba pensando en el tema del ruido, que es uno de los Además, eh, todavía no ha salido el famoso HR, que, que, que dicen que quiere sacarlo la ministra, no se sabe ni cómo, porque es imposible, o sea, no, no hay posibilidad ni de aplicar tal y como está el último borrador. Pero claro, lo que se viene encima, pues pues bueno, dices, ¿qué es? Es una realidad, que no queremos oír al vecino. Siempre se ha oído al vecino y ahora no queremos oírlo. Entonces, eh, ¿cómo serán las casas del futuro? No lo sé, a lo mejor seguimos oyendo la, al vecino. Pero la voluntad es que no se le oiga y que yo me monte en mi, mi chiringuito. Eh, yo me acuerdo un día hablando con, con otra gente del estudio, nos planteábamos, bueno, y realmente ahora pensemos, pensemos. Yo estoy en mi casa, abro la ventana y yo vivo en, vivo en el Camino de Santiago, un sitio muy majo, ahí en la salida del, del, de, de, de la comarca de Pamplona, muy bonito, pero en casa. Tengo una casa, un edificio a cuatro metros, pero a cuatro metros de, 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 de mi balcón. ¿Y qué alegrías me da? Pues da tan pocas alegrías como que hay muchos días que nadie abre los, los, los porticones. No tenemos persianas por estas manías que nos dan a los arquitectos, a pesar de que funcionan bien. Y entonces, pues pum, no abre nadie los porticones y está el estar a, a ciegas. Y además está funciona bien porque como no tenemos televisión, pero hay un proyector para, para, poner, para poner películas, porque así los críos por lo menos entretienen algo, pues dices... Bueno, y entonces las ventanas, ¿para qué? Pues a lo mejor me podría poner unas buenas pantallas de plasma y ponerme ahí el bosque de Irati o el nacimiento de Lurederra o poner, me puedo poner pues el, eh, un iceberg de estos que se están desprendiendo en la Patagonia. ¿Y ¿Por qué me voy a, a reprimir si total lo único que tengo es una visión ¿Qué más me da una que otra y me puedo producir el, el ruido que quiera y dentro de poco el, el olor que quiera? Porque ya, se están plan ya, ya, ya existen estos momentos. Eh, ...sistemas para producirlos. Estos son realidades que van, a venir, que van a venir y voy más allá. ¿Cómo se llama el sistema este, la, el mundillo este virtual? ¿cómo se llama? Second Life. ¿Alguno ha entrado en Second Life? Sí, alguno ha entrado. ¿Qué es Second Life? Es un mundo en donde yo me creo un avatar... ...me creo una persona que es un segundo yo y vivo en un mundo virtual y me relaciono con personas que son avatares de otras personas o sea me relaciono en un mundo virtual con otras personas ya en estos momentos en Second Life hay gente que hace negocios y que se ha hecho pues se ha comprado una isla y, la, y la, la ha hecho edificios y, y bueno la gente va allá paga por por servicios paga por cosas hay una trans, hay transacciones en dinero de Second Life que no sé cómo se llama por dinero real y además eso está promovido por dos personajes eh, nada sospechosos es, uno es el promotor y dueño de eBay y el otro me parece que es el de Amazon o sea dos personajes ya con, con cabeza lúcida bueno ahora imaginaos en vuestro cuarto estar que os habéis puesto vuestras pantallas vuestro sonido vuestros vuestros olorcitos y os ponéis vuestras gafas virtuales y os ponéis a vivir en Second Life y a ligar con la con la con el avatar de una que a lo mejor está en, en Nueva York bueno, esto son cosas que nos, nos pueden parecer de cachondeo, pero están ahí, o sea, no son futuro, son presente, presente. Entonces, ¿qué respuesta estamos dando nosotros? Ninguna, no estamos dando ninguna, no nos engañemos, no estamos dando ninguna respuesta. Ni a esto ni a cosas que son muchísimo más simples, ¿no? Muchísimo más simples, como lo que estábamos comentando de qué pasa con el clima qué pasa con nuestras, con nuestras carpinterías, qué sentido tiene el, el sistema, que es los sistemas que estamos utilizando cuando m, probablemente cambie, bueno, tantas y tantas cosas. Bueno, que si no no, no, no hablo más que yo. Sí, una cosa quería yo comentar, no decirlo. ¿no? Eh, sobre, sobre centrándome en el tema de la, de la producción de viviendas actual, ¿no? por lo que estamos oyendo durante este ciclo, digamos que hay como... Bueno, no se llegan a definir claramente, ¿no? pero que podríamos ver como dos grandes campos. ¿no? Uno, uno, digamos, heredero de la consideración de la vivienda como algo muy estable, como algo eh, en el, que casi diría muy construido, tectónico, algo depositario casi de la memoria del individuo, donde se van acumulando, como la casa, como el hogar, como todas estas referencias que tenemos, ¿no? como las casas que todos tenemos ahora, en definitiva. ¿no? y otro eh el, el la la posibilidad de producción de unas viviendas mm, digamos más en masa, más rápidas, más industrializadas, más sistematizadas con alta tecnología que siempre tendrían que estar entonces vinculadas precisamente para poder llegar a resolver o a cubrir una cierta demanda de viviendas a su costo y parece que inevitablemente a una vida efímera, corta o perecedera con un plazo digamos de uso Teniendo un valor de uso a lo mejor pues de 10, 15, 20, 25, 30, 35 años, lo que sean, pero no construidas con la sensación que tenemos ahora, que, eso sí, que, que además lo curioso es que eso es que dices que asusta, ¿no? de que la vivienda que construyes es para toda la vida. ¿no? Este carácter de lo efímero, lo duradero o no duradero vinculado a la tecnología y al costo, yo creo que son. Eh, por, por introducir el tema y que las instalaciones también tienen mucho que ver sí. es que eh, habría bueno un poco ligado con lo anterior y casi casi con tu pregunta eh, eh, toda la evolución de los de las instalaciones en las viviendas ha, ha corrido paralela a, a la de los vehículos a la de los coches o sea igual que hace tiempo en los coches solamente los de gama más alta tenían aire acondicionado Ahora, las a medida que se van introduciendo esas mejoras, eh, también ahora tenemos, eh, tenemos eh, aire acondicionado, tenemos refrigeración, eh, los GPS de los coches. Pues en paralelo, tenemos unos sistemas sofisticadísimos de comunicación en las viviendas. Va habiendo esa lección eh, en paralelo. Y eso. Que no quería eh, porque es una reseña importante, pues podemos hacer esa lectura transversal de, de todo lo que va pasando en otra industria que tenemos, que nos están inundando de imágenes constantemente y que a veces no sabemos aprovechar todo lo que nos puede dar. De tu pregunta, la que acabas de hacer, ¿y qué a Gran Bretaña? ¿no? Que al final eh, tienes online la, la casa que tú quieres. Tienes la casa y además es que he estado viendo instalaciones, las que tú quieras, compartimentación, las que tú quieras, eh, armarios, los que tú quieras. O sea, es el sistema completo no he visto la cimentación, pero el resto de lo que son los sistemas constructivos te admiten todo tipo de soluciones, las instalaciones, pues solo radiante, eh, radiadores, eh, frigoríficos y todo eso con ese aspecto que de, de provisional que comentabas ahora. Entonces eso es otra cosa que es una realidad. O sea, ya lo tenemos aquí. El, no lo venden en España, pero tiempo al tiempo. Yo, yo creo que eh, lo que pasa es que has tocado un tema que yo creo que es, uah, es terrible porque eh, probablemente la vivienda debería ser efímera pero pero el problema no es la vivienda el problema es el suelo y el suelo no es efímero el suelo tú has comprado aquí la vivienda y por qué compra la vivienda un señor en un sitio no la compra por la vivienda la compra por el sitio donde está entonces por qué no se tira la vivienda porque no está dispuesto a, a marcharse a otro sitio estamos en una, en una ojo esto va a cambiar ¿eh? o sea que hoy por hoy yo digo hoy por hoy es difícil las herramientas son complicadas. En otros países se construye con, de, con derecho de superficie, no con propiedad, con lo cual eso se facilita. Y si eso lo ligas a sociedades mucho más móviles, pensemos que claro, Estados Unidos, Estados Unidos que yo creo que la vivienda, la vivienda de, de Estados Unidos es mucho más trotera, mucho más baratilla de construir, pero es mucho más barata también de comprar o de adquirir o de alquilar. Pero es que además claro, la gente para la, para la gente la vivienda no es su padre, es una vivienda sin más. No es nadie más de la familia. Aquí no, aquí es alguien de la familia, pero con personalidad propia. Es, es así. Entonces, claro, una persona de Estados Unidos, eh, yo me acuerdo que para los 25 años ya había vivido en tres o cuatro ciudades norteamericanas de costa a costa, cuando aquí, aquí no. Esto va a cambiar, porque en estos momentos los jóvenes eh, europeos se van a mover, se están moviendo ya. O sea, si lo veis, pues en la universidad, en los colegios, ya la gente se empieza a mover y habrá mucha más movilidad. Y eso hará que también cambie. Eh, esas son razones para que no se derriben edificios que a lo mejor pues, se tenían que haber derribado. Yo creo que desgraciadamente o cambia mucho o no se derribarán. En Pamplona hay unas casas que se construyeron y se llamaban casas baratas, construidas antes de la guerra y están en el segundo ensanche, en el medio de Pamplona. Son una porquería de casas y no se tirarán nunca. Porque, claro, como van aumentando de precio y están en el centro, a ver quién es el guapo que, que consigue comprar todas esas viviendas si no es que pega un pelotazo con un aprovechamiento montando una torre para poder tirar aquello y construir otra cosa. Es, es prácticamente imposible. Pero yo creo también que hay una cosa que es verdad, eh, apuntando a lo que decía César, la vivienda, la, vivienda la, la nueva vivienda, la vivienda de verdad, lo que debería ser la vivienda y no la perversión que construimos, deben ser viviendas perfectibles. El problema es que hay una perversión, ¿por qué? Pues porque dices, joder, vamos a hacer viviendas perfectibles, le damos a la gente un cascarón. ...y que se organice la vivienda como le dé la gana... ...que se vaya a Ikea, que se vaya donde le dé la gana... ...o que se lo haga él, como quiera... ...porque hay partes que realmente son, son esenciales... ...y otras que, ¿por qué no va a poder vivir como quiera? ¿Por qué tiene que tener eh, los, los... ...ya no es que tenga que tener la distribución... ...que le hemos marcado porque nosotros somos los sabios... ...no nosotros, porque al final coges en VPO... ...coges el mínimo, te da el máximo... ...con lo cual, pues al final tienes que hacer el encaje de bolillos... ...y pones los patinillos, los pilares, todo... Y encaja, joder, dices, milagroso... ...soy buenísimo encajando viviendas, bien... Pues dices, ¿por qué esto tiene que ser así? Pues sabes por qué tiene que ser así? Porque si decimos vivienda perfectible, damos un, ca un, un cascarón con las cosas esenciales y luego a la gente que se la termine, esto es más barato. Entonces inmediatamente sube el suelo. Entonces dices, joder, pues para que suba el suelo le seguimos dando la casa acabada del todo. Y dices, joder, de ir con el asunto. No hay, pues no, no hay solución. No hay, por lo menos no hay una solución fácil. Y, y, y claro, una administración no le plantea soluciones difíciles, porque eso ya nada, ni por el forro. Podría haber solución, yo creo que sí, que las tiene que haber que las tiene que haber. Lo que pasa es que, claro, en sociedades desarrolladas, cualquier innovación es mucho más complicada que las no en, en este tema, en estos temas que están muy consolidados. Igual en otras cosas no. Pero en esto es complicadísimo. Pero evidentemente lo lógico hoy es que nosotros diésemos unas viviendas pues que, oye, de la puerta para adentro yo te proporciono lo esencial y lo esencial es lo esencial y luego, mmm, si quieres, te vendo otras cosas acabadas y si no, te las montas tú y así te haces lo que quieres, porque habrá gente que quiera tener el, 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 la bañera en el cuarto estar y, y pues a mí no me apetece, pero a lo mejor hay uno que sí. Yo me acuerdo una cosa que es anecdótica, pero que, que es un poco ilustrativa de lo que comentaba antes César. Me acuerdo de haber ido a casa de unos amigos en un pueblo de la Ribera de Navarra y ah, pues nada, subimos a, a la casa y claro, en los pueblos se vive en la cocina. Es así, viven en la cocina y por eso la cocina tiene que tener vista a la calle porque si no, no ven lo que pasa en la calle, que es el único entretenimiento que tienen en todo el día. Con lo cual, pues es una sala grande donde se hace la vida. Bueno, pues claro, es que claro, estaba mueblada como un cuarto de estar. Entonces había una zona de cocina, pues sí, muy de madera y tal y cual, con, con una barra casi de bar, porque claro, <laughs> era casi también un sitio donde te lo pasas bien y luego el cuarto estar con sus sofás con todo entonces claro cómo estaba eh, cómo estaba revestida esa cocina pues no estaba alicatada... estaba revestida con un estuco con su con un zócalo de madera con una cenefita de no sé qué bueno que a mí no me gustaba nada obviamente era una, era una auténtica horterada pero realmente aquello que era pues un cuarto de estar donde se cocina pero es que claro el concepto de cocina de hoy no es como la cocina de hace 50 años entonces, ¿por qué estamos haciendo cocinas como las de hace 50 años, que lo único que estamos cambiando es que ya no ponemos ni el baldosín de 15-15 con decoración serigrafiada de los 60, ni estamos poniendo el de 20-30 en vertical, así de color, así como veis, sino que lo ponemos blanco y en horizontal de 33 por 23. ¿Eh? Este es el cambio radical que hemos, que hemos hecho. Esta es la realidad. Y otra pregunta más, tenía otra cosa. Eh, respecto de las viviendas en los barrios, eh, estos eh, tipos arreguren o tipo barles aquí en, en Zaragoza, eh, de barrios ecológicos o depende de qué ciudad le llaman de una manera o de otra. ¿no? Entonces, yo, eh, un tema que me preocupa es la contradicción, si existe la pregunta, es, si existe una contradicción entre las medidas eh, de protección. ou de captación pasivas frío calor, es decir, las dos situaciones eh, de frío y de calor, la normativa en este tipo de barrios y si eh, si realmente pueden ser contradictorias o no. O sea, aquí se produce el caso, por ejemplo, de las exigencias de los captadores pasivos de energía solar con con los con le con los eh con las galerías y las dificultades de invierno y de verano, la diferencia de funcionamiento de invierno y de verano o la falta de aislamiento que tienen los muros captadores para el invierno. o, es decir, en un mal uso o etcétera, etcétera, cantidad de cosas de este tipo. Si sí existe y como además curiosamente en la mayor parte de los casos lo que son normativas bastante restrictivas respecto del frío, es decir, son más propensas a la captación de energía en invierno más que a la defensa del calor de verano y siendo además que la tendencia es precisamente a todo lo contrario y siendo además que estamos hablando de viviendas que van a durar 20, 30, 40, 50 o no sé cuántos años se supone que teóricamente pues no sé hasta qué punto es contradictorio. De, de, de la mal llamada ecocidad de Sarigure, que lo de mal llamada Rufino se puede explayar y además con argumentos. Yo le he escuchado dos veces la defensa de por qué no, la ecocidad no es adecuado y bueno, es cierto, ¿no? Pero en términos, en términos de instalaciones, pues ha supuesto como en otras tantas cosas esa esa urbanización, pues una oportunidad desaprovechada. ¿no? Eh, a mí me dicen en esa urbanización con miles de viviendas, no vamos a poner ningún captador en, en las viviendas, no vamos a poner eh, ningún captador para, ni para producir agua caliente sanitaria ni paneles fotovoltaicos, no vamos a poner ninguna caldera. Y todo lo vamos a hacer con un sistema de, de district heating en el que pongamos una, una producción centralizada. Eh, llevemos y que por ejemplo con la cantidad de terreno que se ha movido eh, pongamos serpentines enterrados algo parecido eh, a lo que se va se, en, el, en el sentido de que aquí también se va a hacer en la expo eh, district heating district cooling eso hubiese sido mucho más eficiente y trato en cabecera o sea trato en donde estoy produciendo el agua caliente donde estoy produciendo el agua enfriada es donde trato eh, que sea eh, lo más eficiente Se ha comentado antes lo de eficiencia realmente en la eficiencia está la clave o sea a mí no me sirve de nada poner muchísimos captadores cuando eh, con la normativa que hubo en Barcelona de la implantación masiva de captadores solares en los edificios resulta que al año y medio dos años hubo problemas muy graves porque aunque se eh, propuso la colocación de captadores solares no hubo ningún plan de mantenimiento entonces el plan de mantenimiento no funcionó los captadores tengo los captadores, tengo la fuente de energía renovable y la no renovable. Esta me falla, tengo la otra, tengo la otra de apoyo. ¿no? Pues entonces lo mismo pasaría en, en Sarregure. Yo hubiese preferido no poner nada de estas en cada uno de esos edificios, cada uno atomizado, cada uno con sus problemas, y haber propuesto desde el urbanismo una solución centralizada y ahí ya vería cuál es la solución más, eh, más idónea. Bueno, yo creo que se han hecho y se hacen monstruosidades. Pero monstruosidades, conozco menos el caso de aquí de Pal conozco más los casos de, de, de Pamplona, donde se han primado soluciones que son monstruosas. O sea, hay cosas que yo no llego a entender, porque, por ejemplo, se esto en casi todos sitios se subvenciona, o sea, se, sub, se, da, se da subvención porque se coloquen paneles solares y sean puntos para el concurso. Y resulta que haciendo un cálculo, sí, pero además no, no sesgado, haciendo un cálculo de cuál es el grado de ahorro que se produce con, con unos paneles solares funcionando tal y como exige la normativa. Ni siquiera como exige que es ineficiente. En el mejor eh, grado de eficiencia que no llega nunca a los, a los que marca la, la norma. Eh, Tú comparas eso. Eh, yo me acuerdo que haciendo el costo, eh, analizando el costo me parece que para, para ciento y pico viviendas salía que los captadores se habían gastado, para conseguir un ahorro de energía X, se habían gastado 117.000 euros. Bueno, la misma cantidad de ahorro de energía se podía conseguir simplemente cambiando unas calderas que ya eran centrales, que tienen bastante más rendimiento que unas individuales, por calderas de condensación, no las dos, sino nuevamente una para que te cubra el, el medio y otra luego ya normal para los picos, porque tampoco hay que exagerar que costaban 21 21.000 euros. O sea, una diferencia de la cuarta parte. El mismo ahorro energético con una cuarta parte de costo. Y además con una seguridad de que la inversión la estás haciendo mejor, porque el otro no sabe si va a funcionar bien. El problema de mantenimiento es enorme. Cuando acaba, eh, a los 10 años has amortizado la instalación, pero pues es que la has amortizado de verdad. O sea, está muerta. Tienes que cambiarla. Los captadores solares no hay que engañarse. Están puestos allá en la intemperie se ponen a unas temperaturas brutales y sufren muchísimo. Entonces pues, son instalaciones pues, muy delicadas que, que por muy robustas que sean, pues, sufren mucho. Lo que decía César me parece importantísimo, el District, el district City, lo que es la distribución de energía en, en grandes áreas, ciudades y demás. Volvemos a lo mismo. Una instalación cuanto más centralizada exige menos horas de dedicación de los técnicos. Y por lo tanto estará bien mantenida, estará bien controlada, estará bien seguida y será mucho más barata que cualquier instalación que, esté, que sea divisionaria. Y cuanto más individual, peor. Porque obviamente requiere más horas, a no ser que la dejemos sin ningún tipo de atención y entonces la eficiencia será nefasta. Pero además es que hay otra cosa que es fundamental. Ha dicho César, puedo poner las energías, el pool de energías que me interese más y, y, y jugar con que ahora almaceno y ahora recupero. Pero es que además puedo hacer otra cosa que no es ninguna tontería. Londres se ha planteado, ya se planteó hace unos años, un objetivo en el 2050 en el cual se plantea que eh, el 50%, me parece que es, de la energía provenga del hidrógeno. Del hidrógeno. 50%, me parece que era de ese orden y subiendo. ¿Esto qué significa? Porque evidentemente en viviendas, claro, estamos hablando de la vivienda nueva y no hablamos de la, de la que ya existe. O sea, la nueva es una parte pequeñita de lo que ya existe. O sea, el, el problema es bastante más gordo. Pero en cualquier caso, esto qué significa? Que hay que cambiar todos los sistemas de transformación energética. Cambiar un sistema central de una ciudad no es tan complicado. Vas, esta esta caldera ya está amortizada, está vieja, la tengo que cambiar. Y ahora ya voy a buscar el nuevo, la nueva energía, una un elemento de mayor eficiencia, etcétera. La quito sin ningún, sin ningún problema, y pongo otra. Porque además, como tengo suficiente para poder jugar cuando la pongo, la quito, etcétera, no tengo ningún problema. Con lo cual, puedo, en un periodo relativamente pequeño de tiempo, cambiar el sistema energético de, 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 de la ciudad. Esto con, con sistemas individuales no se puede hacer. O sea, os imagináis que dentro de 50 años o de 30... Hay que cambiar todas las redes de todas las viviendas para poner redes de, 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 de hidrógeno, es que, es, que es, ¿no? es implanteable, Entonces, yo creo que son temas que no se están tomando, no se están tomando de verdad en serio. En, en Sarriguren hay cerramientos que tienen 42 centímetros de espesor. Dices ¿cuánto incorporan de aislamiento térmico? Seis. ¿Y el resto qué es? Pues porque es una fachada ventilada que tiene un montón de cosas, que luego hay que poner otra capa interior porque para no hacer rozas en, la, en, la, en el muro pues hay que ponerle un pladur, con lo cual pladur, más, la, más el muro de donde soportas la ventilada, más el aislamiento de la ventilada, además que no sea con plásticos, sino que sea con fibras y por lo tanto tengo que meter una membrana que sea, que sea, que sea permeable al vapor y luego tengo que colgar por fuera el otro y dejar una cámara cuarenta y pico centímetros eso es eficiencia, cuando se puede hacer un cerramiento que, que, que mantenga que tenga un grado de aislamiento igual y que ocupe 20 o 18, ojo, que el metro cuadrado útil tiene tiene un valor. La repercusión útil construida, yo cuando me, me decían, digo, pues no, no, es que no lo puedo entender, porque al costo que lleva ese semejante cerramiento le tienes que sumar el de los metros cuadrados útiles que has perdido. Digo, yo no sé dónde le han salido los los números al promotor, yo creo que no le salieron, pero bueno. Es otro tema. Y, y una, un último tema que quería, si no quiere nadie. El tema de la formación, ¿no? ya que estamos, hemos hablado un poco, y sobre todo porque hablando de, de técnicas y hablando de instalaciones, pues es eh, un tema que a mí por lo menos me preocupa desde hace algún tiempo. ¿no? Cómo en un mundo cada vez más complejo, más tecnificado, con más normativa, con más responsabilidades, eh, digamos que el, 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 la, la, se supone que el arquitecto el estudiante de arquitectura tiene una obligación ¿no? que es a, a sacar y formarse convenientemente pero tiene un derecho también ¿no? y el derecho que tiene es el de recibir una formación suficiente que le homologue, que le capacite para asumir la responsabilidad civil que le va a ser exigida ¿no? eh, has hablado de que bueno, de que eh, de que esto es, está cambiando muchísimo ¿no? que esto en en unos años no se va a aparecer absolutamente en nada. Yo no sé si el cuadro de responsabilidades civiles derivadas de la formación también va a cambiar o va a seguir la misma ley. ¿no? Es decir, ¿hasta, hasta qué punto. Mmm, en de, también, en definitiva, también esto es consecuencia de una defensa gremial muy potente y muy fuerte que, a mi modo de ver, y de una manera equivocada, ha habido durante muchos años. ¿no? Es decir, intentando defender unas competencias eh, para las que hay que decirlo claramente la formación, excepto raras experiencias como las vuestras, la formación y la capacitación de los arquitectos no ha sido eh, la sufi no lo suficientemente específica. Es decir, el camino era una de dos: o se especializaba la gente y, por lo tanto, había unas responsabilidades derivadas a los especialistas de cada uno de esos campos, o, digamos que tendría que haber otro cuadro distinto de formación y de responsabilidades. Eso aplicado al tema de la vivienda, que es donde normalmente se producen este tipo de, de consecuencias de la responsabilidad porque naturalmente un señor que invierte tanto dinero y tantos esfuerzos de su vida para conseguir una vivienda, a pesar de que el, de la cantidad de ese costo total que es la construcción es muy poco, a pesar de ello, pero acaba exigiendo responsabilidades a quien eh, las ha asumido. ¿no? Eh, yo, por lo que me toca, en lo que es la, la docencia y las instalaciones en arquitectura, lo que me he encontrado con tampoco diría con sorpresa, ¿no? la, la gente cuando llega, yo doy clase en el último curso de la carrera y entonces cuando la llega ya es gente bastante formada, me he encontrado que cuando le explicas las cosas las hace, entonces eh, cuando les haces eh, no les presionas, pero les les provocas que todo eso que han aprendido durante la carrera lo apliquen, lo hacen, entonces no hay no hay tampoco mucho más misterio, entonces eh, lo que pasa es que muchas veces esas, lo que comentábamos anteriormente, tan denostadas instalaciones en las escuelas de arquitectura hacen que muchas veces se conviertan en una materia antipática y que los estudiantes no sepan todo lo que saben. Eh, si un arquitecto antes de acabar la carrera se toma en serio su proyecto a fin de carrera, es consciente de todo eso que se sabe y luego en la obra, en el día a día, lo que comentaba, no se tiene por qué fijar en si el cable, la sección es adecuada, si el, la tubería es de pulgada y media o, o de dos, pero si sí el saber, el diseñar como arquitecto que es eh, el generalista del edificio, si hay unos buenos caminos para unos buenos eh, eh, patinillos, unos buenos registros, estamos en la, bu en la buena dirección, ¿no? porque realmente eh, si lo que queremos es que cada arquitecto domine eh, las partidas tradicionales de la construcción igual que... Eh, o sea, igual que esas partidas domine las de instalaciones. Cuando el cable que se pone hoy de, tele, de voz y datos es absolutamente distinto al que se ponía hace cinco años, no va, no va a poder ser, ¿no? Él tiene que seguir el arquitecto en esa posición generalista en la que domine, domine la situación de, pero sobre todo hablemos de tal vez el volumen trazado camino de las instalaciones, aunque a lo mejor físicamente la instalación o los elementos terminales no. ¿no? Entonces, en ese sentido que comentábamos antes, lo que se decía de pensar en el mantenimiento. no sabemos cuál va a ser la energía del futuro. parece, parece que el vector de, de desarrollo que no energía va a ser el hidrógeno, ¿no? pero no se sabe. puede ser otras fórmulas. no pueden ser máquinas de gas que funcionen con la cuarta parte de, de o sea, calderas de gas que funcionen con la cuarta parte de, de caudal. no se sabe. Lo, único que, lo que le toca al arquitecto es prever los espacios y el de mantenimiento, la disposición para poder meter todo, todo eso que no sabemos qué va a ser. ¿no? Yo, yo creo que eh, se va a dar una transformación muy grande. Como decías, aquí se han mantenido unos, unos posicionamientos gremiales. Yo creo que no han dado malos resultados, pero que no, no, no son válidos. Hoy día no son válidos. En tiempos de Leonardo estudiaban el trivium y el cuatrivium. Hoy necesitaríamos 200 años para poder eh, aprender lo que necesita, lo que se necesita saber alrededor de lo que es la vivienda. Como eso no es posible, quiere decir que tiene que intervenir más gente y que hay que organizarlo de alguna manera. Yo creo que tenemos que mirar la sociedad. No, 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 no nos miremos nosotros, Estamos, ya, ya nos conocemos, nos miramos al espejo todas las mañanas y sabemos cómo somos. ¿no? Miremos lo que hay, lo que hay en todo el mundo. En el mundo, yo he dicho, no hay nada como lo nuestro, no hay, no hay, hay otras cosas. Y además lo nuestro no es bueno, no nos engañemos, no es bueno. ¿Por qué? Pues porque, desgraciadamente, nuestras escuelas de arquitectura tienen las características que tienen y no se valora suficientemente los aspectos técnicos. Todos nos ponemos la medalla aquí de que sabemos mucho de tecnología... Pero no es verdad, ni es verdad. O sea, en teoría tenemos unas competencias basadas en una formación. Primero que la formación no la tenemos, y evidentemente las competencias, de verdad, la competencia, no la competencia legal, sino la competencia como conocimiento, no la tenemos. Entonces, no la tenemos, y como no la tenemos de forma. Eh, no la tenemos como conocimiento, pero sí la tenemos legalmente, no la respetamos, que es lo peor. Porque un señor holandés pues como no la tiene ni legal ni, ni, ni realmente de hecho, pues al señor que la tiene lo tiene que respetar y se ponen de acuerdo, negocian, esto así, esto así, esto yo quiero que, yo tiro el otro, y entonces negocian y llegan a un acuerdo y la arquitectura en estos momentos holandesa, suiza, alemana, es mejor que la nuestra, sin ninguna duda, por si a alguien le quepa la menor duda, y la inglesa también, y la norteamericana, es que son mejores, son mejores que las nuestras. Sin embargo, yo creo que hay que ser positivo y, 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 y que hay que decir qué es la, cuál es la ventaja que podemos tener. Yo creo que ahora tendríamos una ventaja. Si somos listos y en vez de empecinarnos como colectivo en mantener cosas imposibles, porque por poder, podemos estar discutiendo sobre el sexo de los ángeles siempre, eh, buscásemos el camino de decir, coño, voy, veo cuál es el futuro, en el futuro va a haber especialistas que tienen que estar dentro de la rama de arquitectura y decir, coño, pues como no van a ser arquitectos porque no me van a dejar, van a ser ingenieros de lo que sea, pues estos señores se van a tener luego que meter dentro de una profesión y alguien les va a valorar y van a estar dentro de un conjunto social. Bueno, pues que sean dentro del grupo de los arquitectos. Arquitectos, ingenieros de la edificación, e ingenieros de estructuras de edificación, de hidráulica de edificación y de todos los demás. No Consejo Superior de Arquitectos, no, consejos Superior de Arquitectos e Ingenieros de la Edificación. De manera que seremos un único colectivo. Un único colectivo con eh, formaciones diferentes, con competencias, si se quiere, diferentes, pero complementarias y que actúe como colectivo, como colectivo interesado en la edificación, buscando además sinergias. Y realmente presentándose ante la sociedad de esa manera. Y entonces, en vez de estar mirando a ver cómo le quito algo al que tengo enfrente, no, 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 a ver cómo sumo al de enfrente a mi posición para ser más fuerte yo. Y en lugar de ser más débil, ser más fuerte. Yo creo que es la única manera en la cual podemos ser más fuertes los arquitectos en el futuro, asumiendo a todos los que vayan a entrar en el campo de la construcción. Porque además eh, va a ser así, o sea, van a estar, van a estar. Y van a tener su rango y, ojo, en el mundo pasa que quienes mandan son los ingenieros civiles, no nos engañemos. Quienes dominan el mundo de la, de la construcción de la arquitectura son ellos. Los arquitectos, la idea, los bonitos dibujos y tal y cual. Y lo demás son ellos. Coño, pues por lo menos que estén con nosotros, que los tengamos y como ahora somos muy fuertes, irán creciendo poquito a poco y e irán creciendo de una manera razonable. Porque probablemente algunos serán incluso de nosotros mismos, porque tenemos formación suficiente. Quizás no cuando sales de la escuela, no tienes suficiente. Pero la gente que lleva 10 años de práctica, ¿creéis que no sabe? Y con una buena formación complementaria que no podría. puede saber lo que quiera, por supuesto que puede. Entonces, si nosotros sumamos a la gente que pueda salir al Consejo, a los colegios profesionales de arquitectos, será la manera de que no se nos escapen y que no haya intereses contrapuestos. Ahí es donde yo creo que puede estar el acierto de, de, de nuestros gestores en, en el Consejo Superior y en los colegios en, en buscar ese camino. Porque, por ejemplo, el camino de si los cinco años se empe Hace unos años era lo de los seis, no sé si os acordáis. Bueno, unas cartas en los, en los periódicos y tal. ¿Cómo se van a perder los seis años? Doce habría que estar, doce. ¿Y por qué no veinte? Que salíamos más formados. Mirad, en el año 87, yo me acuerdo, me parece, 87, yo, yo me fui a Indonesia de vacaciones con un amigo. ¿Sabéis cuál era la formación en el año 87 de un arquitecto indonesio? Tres años. ¿Por qué tres años? Indonesia tiene 160 millones de habitantes, 17.000 islas y un porcentaje de universitarios del 3%. ¿Vosotros creéis que una sociedad así puede permitirse tener seis años a un tío para formarse de arquitecto cuando la mayor parte de las construcciones no tienen ningún técnico que las avale? No, hombre, lo que necesitan es técnicos rápido ya, por lo menos para tenerlos. Y a partir de ahí ya se irán formando, ya iremos formando mejor. Y de... Pero entonces, nosotros con, con una formación tan larga, ¿qué conseguimos? Pues que nadie alcance una formación fuerte. Con una formación más corta se puede conseguir que la gente lo haga, haga másters, eh, se forme en un estudio, haga lo que sea, pero que se forme más. Con una formación de mucho tiempo, no. Esto tiene sus riesgos. O sea, no, dices estas cosas y luego dices, jolín, que ojo, que la normativa, cuando sale uno tiene ya directamente la licencia para matar, que, que no es tan fácil. Es, es, todo es difícil, todos los cambios son difíciles. Pero se va a cambiar y como se va a cambiar hay que, hay que coger el toro por los cuernos y buscar cuál es el, el mejor camino para cambiar, porque cambiar va, va a cambiar, eso seguro. Bueno, recordar lo del de día de cambio, del día 8 al día 6, ¿eh? el próximo jueves estarán auxiliadora Galvez y e Izaskun Chinchilla. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias, César y Rufino. A vosotros. Lo que pretendía era una solución de, eh, de lo importante era la, era la losa y el resto eran los planos de trabajo y el resto estarán bebidos en, en esos planos. ¿no? Otto Wagner, desde el más sencillo diseño de, de, una, de una bañera. Le corbusier eh, planta libre la unité de marsella todo lo que queramos pero también era el estudio riguroso con el que había hecho en esos en, en, en los planos que contienen las instalaciones de arriba abajo que constituyen auténticas autopistas para llevar todos los servicios fontanería saneamiento electricidad eh, que, neces que necesitaba la vivienda libero el interior de los tabiques de la vivienda de otras servidumbres y lo llevo a los muros que también son portantes la sección la sección de de la unité que viene a ser un estudio eh, elaboradísimo de todas las instalaciones que requiere un edificio, incluidas por supuesto la, la evacuación de las de, de basuras. Si observamos la, la unité de Marsella, eh, en proceso de construcción, todos los espacios todos los espacios que, que se van bien, se van viendo son patinillos, vienen a, ser, enorm, vienen a trabajar como enormes patinillos por el que llevar las instalaciones, las ventilaciones de Gaudí. Podemos ver aquí la, la iluminación, los, los radiadores. ¿no? Los radiadores pasan a convertirse en elementos de ornamento. Eh, pues también muy, o sea, la, Los grandes maestros, se, estos elementos eran conscientes de que había que implantarlos en la vivienda. Vamos a integrarlos como, eh, como vaya de una manera más acorde con la arquitectura que estamos planteando. Sáenz de Oiza, en, en algunos de sus poblados, de, de, en algunos de sus nuevos poblados. Eh, Sainz de iza del que hablaré más adelante eh, pues claro vio muchísima arquitectura en Estados Unidos en su viaje vino eh, empapado de todo, de todo ese conocimiento entonces una cosa lógica que él planteó al hacer estos poblados pues hay cuatro viviendas cuatro aseos los junto en un único punto y esos cuatro aseos eh, pues bajo una única bajante pues esa es la teoría puede estar bien pero la realidad en España es que no había medios, no había piezas. Yo puedo tener una bajante a la que, eh, a la que acometo con cuatro, con cuatro derivaciones, pero no existían esas piezas en el mercado. Entonces, toda su organización en planta de intentar llevar los aseos para bajar por un único punto, no lo pudo, lo pudo llevar a cabo. O en la firma Navarra de Ingeniería y Turral de Isagües, en la redacción de proyectos y dirección de obras de instalaciones en la edificación. Es casi, diría yo, un rari, ra, rara avis ¿no? en el mundo de la arquitectura dedicado eh, con, con muchísima intensidad al mundo de las instalaciones. ¿no? Entre el año 2005 y 2007 ha sido arquitecto en el departamento de arquitectura del Centro Nacional de Energías Renovables. Como apunta César en un artículo que os hemos repartido en la de la revista Tectónica, eh, con los desarrollos de la tecnología actual es previsible que en un futuro cercano las instalaciones se diseñen de un modo bien distinto y lo lógico es pensar que muchas de las soluciones actualmente en uso en un futuro no muy lejano quedarán completamente obsoletas. La tecnología posibilitará, incluso en el campo de la vivienda, eliminar instalaciones del espacio habitado, por lo que las viviendas podrán tener realmente una planta libre. Eso sí, será seguro utilizando sistemas complejos y fachadas muy sofisticadas que tal vez en unos pocos años puedan ser de uso asequible y generalizado. Rufino Hernández es doctor arquitecto por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, especialista en sistemas edificatorios, organización y tecnología desde obras. Fue investigador sobre nuevas técnicas en la construcción ligera en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Illinois. Ha sido profesor de construcción en la Escuela de Arquitectura de Navarra. Es profesor titular de construcción en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del País Vasco. Profesor de doctorado en ambas escuelas. Director adjunto del máster de edificación. Director del programa de posgrado y director de la revista de edificación RE de la Escuela de Arquitectura de Navarra y desde el año 87 mantiene abierto un estudio profesional bien conocido asociado con el arquitecto Miguel Ángel Alonso Alonso y Hernández Asociados, que ha realizado trabajos bastante relevantes y muy publicados, por ejemplo, pues el Centro de Educación Especial de Iturrama, el Museo Gustavo Maestu de Estella, la Casa de Cultura en Lecumberri, el Edificio Polideportivo de la Universidad de Navarra la rehabilitación de la antigua biblioteca del Monasterio de Fitero, la biblioteca en el barrio de Mendillorri, el plan para el entorno de la estación de la Ave en Pamplona, la sede o la nueva sede de la empresa Ericsson en Derio, el centro Cultural en Aranzazu, y además este equipo posee una larguísima experiencia en programas residenciales, en conjuntos de viviendas de protección oficial, ¿no? en diversos barrios de Pamplona, el Mitagaña, en La Rochapea, de de ellos, en concreto el de la Rochapea, forma parte de la exposición Habitar el presente, que se está montando aquí afuera en el colegio, en el barrio del Sadar, en Sarriguren, etc. ¿no? Su trabajo, como decía, ha sido muy publicado y fue seleccionado en la cuarta muestra de arquitectos jóvenes de la Fundación Camuñas, en diversas ediciones de los premios COAB, en los premios FAD y en la segunda y tercera edición de la Bienal de Arquitectura Española. Recientemente, con respecto al tema que nos ocupa de la vivienda, han sido seleccionados. En el, curso, en el concurso internacional Hacemos Ciudad, convocado por el Ministerio de la Vivienda para construir viviendas de protección oficial, cuidando especialmente pues, la calidad de las viviendas, la innovación, la flexibilidad de las propuestas y primando la aplicación de criterios de sostenibilidad en la construcción. Rufino ha sido investigador en proyectos financiados por el Gobierno de Navarra y el Gobierno vasco, sobre todo en el campo de los cerramientos, cerramientos activos, ligeros y sensibles, construcción industrializada. Y comportamiento termoenergético de los mismos. ¿no? Es colaborador, y veníamos hablando precisamente de que está impartiendo clases de código técnico, eh, ha sido colaborador en la elaboración del mismo, propuesto por el Consejo Superior de Arquitectos de España. ¿no? Los dos ponentes nos mostrarán eh, cómo las exigencias medioambientales de seguridad, de salubridad, de eficiencia energética, de calidad constructiva, ...de proporcionalidad económica, impuesta unas veces por las normas... ...y otras por el propio mercado, están provocando la lenta... ...pero real y tangible transformación de las técnicas y sistemas habituales... ...utilizados hasta ahora en la construcción de edificios residenciales de VPO. Para ello están César y Rufino, que como es habitual... ...van a disponer de un tiempo bastante flexible para sus presentaciones... ...tras los cuales, pues, si, si hay lugar, pues, tendrá lugar una conversación... ...esperamos que dinámica y, y fluida entre ellos y podrán responder a algunas de las preguntas que les hagáis. buenas tardes. Eh, siguiendo el tono eh, de las conferencias, tal y como nos lo habían planteado eh, lo que he traído para esta sesión es eh, un despliegue de, de fotografías, de muy diferentes imágenes. Eh, en, en algunas apenas me, deten, me detendré eh, unos segundos, pero yo creo que es la idea, la, la, la idea de, de esta sesión. El poder, el poder tener eh, criterios, difer diferentes puntos de vista desde, que, desde los que poder atacar las instalaciones en las viviendas. Lo primero que eh, debo decir es de qué no vamos a hablar. No vamos a hablar del urbanismo, ni de las instalaciones, ni de la energía asociada a las ciudades. No vamos a hablar de todo el derroche energético que supondrían eh, actuaciones como esta. Y, sin embargo, pues hay, hay foros en los que se comenta que, además de un código técnico de la edificación, sería necesario un código técnico del urbanismo. Eh, se podría ahorrar muchísimo más implantando un sistema de district heating en una ciudad que peleándonos por saber si las calderas deben estar centralizadas o, individu o ser individuales en un edificio. No vamos a hablar tampoco de todo el tema de eh, ACV asociado a las instalaciones en los edificios. El, el sello CENER eh, de calidad a la edificación planteaba entre sus requisitos eh, el análisis de ciclo de vida no solo de los materiales sino también de las instalaciones embebidas en los edificios que podían suponer un 20 o un 30% de las, eh, del gasto energético asociado a la vida eh, del edificio. De todo esto es de lo que no voy a sacar ningún tipo de imagen. Y, sin embargo, todo esto pues daría de sí pues para hablar otra media hora. ¿no? Voy a intentar, dadas las horas que son, en pues, media hora hacer una, una síntesis de, de, todo, de todos estos puntos de vista. Lo primero que voy a comentar es cómo grandes figuras, eh, tradicionalmente entendidas como grandes figuras de la arquitectura, también en sus edificios han tenido en cuenta las instalaciones. ¿no? El primero mío es que en esta vivienda, justamente, aunque ten, podríamos hablar de los vidrios, eh, es aquí una vez más una no instalación o sea, lo que pasa es que esta eh, mies entre otras cosas era un gran publicista y no permitía que algunas imágenes se saliesen adelante pero tenemos aquí los toldos había un problema yo tengo unos vidrios grandes me entra el sol eh, la primera defensa unos toldos esta esta imagen apenas se publica ¿no? y podríamos hablar de la no instalación de, de este edificio este plano se ve muy mal eh, porque es muy difícil encontrar eh, de la de la casa Farnsworth de Mies cómo era la instalación. Entonces aparece reproducido unos planos que miden unos pocos centímetros, ¿no? Pero se trataba de una instalación eh, de suelo radiante con unos detalles elaboradísimos que permitirían sin ningún sin ningún problema reconstruir las instalaciones de este edificio porque estaba todo perfectamente eh, perfectamente definido desde la instalación de acondicionamiento, la electricidad. O cómo va el saneamiento, una solución que podríamos se podría discutir sobre ella, el tema del saneamiento embebido en el, en el forjado. ¿no? Pero al final él. El... Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la quinta sesión del ciclo. Primero, un aviso eh, de orden interno. ¿no? La intervención prevista para el día 8 de marzo de Blanca Lleó por eh, motivos personales de Blanca, se tienen que trasladar al día 6 de marzo, o sea, al martes de esa misma semana, a la misma hora. Es decir, que pasará del día 8 al día 6. Recordarlo, lo volvemos a recordar el próximo día, pero recordarlo para que no se produzcan equívocos. Bueno, el título de las intervenciones de esta tarde es Técnicas y Sistemas, como bien sabéis. Eh, las nuevas tecnologías y las normas aplicables a los edificios residenciales. la repercusión económica del tiempo de ejecución lo que representa el tiempo de ejecución en el coste económico de las obras, las características de la mano de obra actual, la demanda de instalaciones cada vez más sofisticadas, la necesidad de captar energía y de, de adoptar medidas de eficiencia energética o el uso generalizado de la construcción en seco con materiales de origen industrial, sistemas de montajes por componentes o la industrialización de los sistemas de cerramiento, todo ello, todo esto Entre otros factores, ha supuesto que la construcción y las instalaciones ocupen hoy en día un papel plenamente propositivo en cada una de las fases de proyecto y, en muchos casos, con una importancia tal que los sistemas utilizados forman parte sustancial de la idea arquitectónica y llegan a convertirse en expresión misma de la arquitectura. En todo caso, eh, creo que el rigor de la buena construcción es una exigencia básica en la actividad del arquitecto no solo por la responsabilidad directa que se deriva de sus actuaciones, sino porque construir bien, como veíamos el último día con Luis Nadal, también es materializar la intangible vocación de servicio que, que atribuimos a la arquitectura. ¿no? Para hablar del papel que la construcción y las instalaciones tienen o tendrán en el futuro en el mundo de la producción de viviendas, contamos hoy con los arquitectos César Martín y Rufino Hernández. César Martín, arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Navarra. Es desde el año 2000 profesor asociado ahora en esta escuela en la asignatura de diseño de instalaciones e ingeniería ambiental. Eh, ha sido coordinador del servicio de publicaciones de la escuela y de T6 Ediciones. Entre los años 2000 y 2005 trabajó.